kid with one kill, 547. If there's anyone that wants to participate in the next tournament, do you feel it? Let's do this. Clear to engage. Go, go, go! ¡Me bajo los pantalones para nada! ¡Bah! ¡Amo! ¡No! 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 ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, poner a mí. Bueno, Giro, buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos amantes de lo LGTBónico y bienvenidos a Hispormaníacos, el programa, ojito, que anuncia o predice males o desgracias, que eso es lo que significa agorero. ¿Por qué digo esto? Pues antes, si vierais el programa en twitch.tv, que yo sé que muchos, la gran mayoría de los que estéis en YouTube no dejáis el Prime, y lo ve bastante gente en YouTube. Eso es para empezar. Hombre, sería un gesto feo, ¿no? Está bastante feo. Está feo. Esto es así. Entonces, yo qué sé, pues vienes... ¡Ay, es verdad! Si estás viéndolo en YouTube... ¡Ay, es verdad! Venga, voy. Twitch.tv barra... No sé cuánto. Bien. Es que lo tendrán ahí sin usar, pero además, el Prime. Es verdad. Que esto suena... O serán ricos, ¿sabes? Por eso lo tienen que ver en diferido, porque son ricos. Bueno. Atención. Lógica aplastante. Agorero, del hebreo, najas o algo de eso. No sé lo que significa. Así como agorero, ¿no?, es quien presagia desgracias o buena suerte, agüero y augurio. Ojito, ¿eh? ¡El Kun Agüero! ¡El Kun Agüero! ¡Claro que sí! Joder, no había caído yo... O sea, agorero, según la Biblia, esto es según la Biblia, ¿eh? Puede ser o bueno o malo, claro. Supongo que depende del punto de vista, ¿no? Hombre, si es un mal es augurio, como, ¿verdad? Es como cuando yo usted tenía un bonsai que se le moría y leyó que podía ser por mucha agua o por poca agua. Eso es verdad, eso es cierto. Así fue. Eso es cierto. Lógica aplastante. Entonces sí. Por cierto, ¿por qué IDG va 2-2 contra RNG si en principio RNG estaba estorpeando IDG? Porque ha habido dos drafts, ¿no?, cuestionables y una parte que he dado 45 minutos en la LPL, con lo cual... Tu análisis me parece demasiado profundo para que la respuesta sea Sarita ha puesto un tuit. Sí, es que lo ha puesto. Ha puesto, llegados a este punto y viendo el paseo, es imposible que Wargaming gane este BO5. Y a partir de ahí pues ha empezado la remontada. Pues clásico. Está, perfecto. Y hemos preguntado a ver si viene Sari. Eso ya lo veremos luego. A ver qué tal. Hay cosas que comentar. Y hay que presentar a la gente de aquí. Maroder, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola. Un poco mal, la verdad. Pero ¿por qué estás vamos mal? Bien. ¿Pero por qué estás mal? ¿Por qué pues estás mal? Llevo con un poco de gastroenteritis desde el sábado. Y no me encuentro muy católico. Pero si ves la silla vacía... Ah. Y me seguís escuchando, es que estoy en otras sillas sentado. Vale, pero por lo que sea... En verdad es porque tiene miedo de tollejo. Esos cascos son inalámbricos, ¿verdad? Por supuesto. Los puedes dejar en tu sitio, ¿vale? Yo quiero dar contenido de calidad. Claro, o sea, puedes hacer el programa desde el baño, ¿no? No hay problema. Este programa, hombre, claro que puedo. O sea, yo me levanto un momento... Mira, vamos a ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice Toad? Porque él ya lo hizo la semana pasada. A ver, desde el váter. Claro, el adulto. Estoy sentado simulando que estoy en la taza del váter. ¿Se oye con eco o algo? Uy, sí, tiene muy poquito eco tu baño, ¿no? Muy poquito eco, pero que me hago un selfie y os lo mando. Ya lo hizo Cobos en su día, pues oye. Es cierto, es espectacular. Puedes mear para y que se escuche el chorrillo, para saber. No, hombre. Esto es espectacular. Espera que os mando. Ah, no, es de por aquí está. Venga. Y aquí tienes el análisis de la final de la LEC. Eso es. Ahí está. No, pero hombre. ¿Qué te parece, Rogue? Es que de verdad, no puede ser.
Todo, buenas tardes, ¿qué tal estás? Vuelvo a cámara. ¿Qué tal? Bien. Hola. Hoy además, lo hemos dicho, día claro. Histórico, tenemos Liga Neso y ha llegado por fin, chicos, esta joyita. Por fin lo hemos conseguido. Después de 2 meses buscando, no me apetecía pagar especuladores. Y ya tenemos el Wario World de la GameCube, chicos. Muy bien. Día muy creo grande, que no he jugado a un Wario en mi puta vida. Pues eres un payaso de mierda, así te lo digo. Pero no voy a jugar al Persona 5, chicos. Persona 5 rollado. Pero oye, ¿a quién le cae bien Wario? Porque a Wario nadie le cae bien. Tío, Wario es Dios. A ver, Wario es la intención es de es una saga muy buena. De hecho, los… Wario hay... parece un borracho viejo. Pues claro, pues como… No, debería caerte bien, como la mayoría de jugadores de la liga que tanto veneras. En la realidad. No sé cuántas ligas venera, la verdad, se ha quedado pensando. Bueno. Mellado, ¿qué tal estás? Claro. Buenas tardes. Pues estoy un poco confuso, ¿y usted? La verdad, hoy. ¿Por qué? Claro, porque estaba oída por el pan y, sí. Y me ha parado un señor tonito. Y me ha dicho, joven, el tonito. ¿Podría decirme dónde vio por última vez a la señora de las empanadas? Y yo le he dicho, por supuesto. Y me he ido, pero el señor se ha quedado quieto. ¿Sabes? Pero yo, claro, no sé si es que se refería a que por supuesto, que sé decir, pero es que me refería por supuesto de que estaba en su puesto de empanadas. ¿Sabes? Yo le he dicho, por supuesto, pero yo, pues me he ido y el señor se ha quedado quieto mirándome y me ha hecho así y no lo entiende muy bien. Y yo he dicho, por supuesto. Pero yo, creo que no me ha entendido. Yo he de decir, quiero, más, a ver si quiero pedir. Le dijiste exactamente. Ojalá se escuche esto. Quiero pedir un. ¡No, hombre, no! ¿Pero qué mirada tan potente tiene, bro? No, he tirado un poco de agua al váter, ¿eh? No me ha. He tirado el váter, lo he hecho espero, bien. Espero que no hayas tirado de la cadena. Si has tirado de la cadena, 15 litritos hayas desperdiciado. No. He cogido un poco de agua de la botella. Me sirve. Y la he tirado y me ha acertado. Save the planet, ¿eh? Save the planet, joder, chicos. Es que eso no era un chorrillo, eso era un chorrazo. Bueno, te recuerdo que tengo gastroenteritis, así que puede sonar tranquilo. A mí me gustaría. Pero sigamos, esto. A mí me gustaría. A mí pero me gustaría sale de la tula. Darle un fuerte aplauso a Mellado porque hacía tiempo que no traía un chiste y yo personalmente lo echaba de menos. Un aplauso para Mellado. Ahí estamos. Es el único, ¿no? Yo lo echaba de menos, esto es verdad. Mellado, claro. ¿Qué tal estás? Bien. Todo bien. Todo bien, correcto. Perfecto. Enfric, tú mal. No te podemos ni ver. Mal. O sea, literalmente. Fatal, lo de, tío, Loli, gracias. La expresión esa de no te puedo ni ver. Pues aquí no te puedo ver. No te puedo ver. Ah, claro, hoy es martes 13. Que nadie se case, ¿no? Podría ser. ¿Alguien me puede explicar lo de. Es no, ni te cases. Suficiente. Perdona. Unex. Ni te cases ni te embarques. Ni te embarques, es verdad, ¿Por qué embarcar? Eso. Joder, porque si te vas en un barco en martes 13 igual claro. Se hunde, ¿no? No, pero puedes embarcar en el avión, ¿no? Claro. Pues lo mismo, también se puede caer, ¿no? ¿Tú puedes embarcar en un ave? Ah. ¿Embarcas en el ave? Es buena pregunta, esto nadie... Claro. O sea, intuyo que será embarcas embarcar. ¿Embarcas en el ave? Porque si no sería entrenar, ¿no? Entrenar. Claro, no tiene sentido, claro. No dices, voy a entrenar. ¿Qué significa embarcarse? Embarcarse... En un barco. Pues introducir en una barca, personas, ¿no? Claro. Objetos, animales en una embarcación, tren, avión u otro medio de transporte. Pero también así embarcarse, que, embarcarse en también, una aventura. Claro. No te vas en un tren o en una embarcación a una aventura. Hombre. No necesariamente. Sí, aventura que alguien intervenga en una empresa no difícil o arriesgada. Vale, claro, es una... Claro. ¿No? Digo yo. En claro. Cuba es dar plantón. Nueva Rumasa. Es increíble meter... cómo de largo se me hace dicho, el programa espera, del lunes. Espera. ¿Has dicho me embarcó chabón y estabas intentando imitar un acento cubano? Sí, es que no soy cubano, la verdad. El cubanito, muy yo. Claro. O sea, es que en Cuba es dar plantón. Embarcar es menudo embarque que me hizo ayer. Oye, tenemos una cosa. Espérate, voy a poner un tweet. Tenemos una cosa muy chuli. Que tenemos... Por cierto, yo mientras tanto, hay alguien que me ha preguntado si le podemos poner un micrófono a Terry. O sea, literalmente es una foto y poca gente se ha dado cuenta, ¿eh? O sea... ¿Ahora es una foto? Sí, hoy es una foto. Que nos han pasado. Hoy no ha venido Terry.
que nos han pasado. Quiero aclarar una cosa, porque he visto a la gente con dudas. Desde que vine aquí, que hace más de 2 meses, no me he afeitado porque ni tengo maquinilla, ni tengo pensado comprarme una, la verdad. Que en 2 meses no te ha crecido la barba. Si llevas 2 meses, escucha, si llevas 2 meses sin afeitarte, lo que no tienes es el pelo en la cara, cabrón. Llevo unas... Pero mira, es que no tengo. Llevo una semana y es que, o sea, estoy para que me pasen una segadora. No, pero tú estás bien, Marode, pero es que a mí me crece barba de guarro, ¿sabes? A mí por del lado me crece barba de guarro. Parezco que soy un guarro, ¿sabes? Mellado. Mira, me empiezan a hacer los pelitos así para adelante, como si fueras normal, así. Con el lapicito, a mí así, ¿vale? Mira, esto es lo que... Y claro, hay que recortarlos todo el rato. Y yo llevo una semana y es una mierda. Control, claro. ¿Tienes el vídeo ready por ahí para ponérselo a la gente y traemos a Saba y a compañía? Espera, sí, que pongo tu cámara. Yo pensaba que Joach estaba dejando el bigotillo de Hitler, que ahora está volviendo mucho. Pues, también, tío, joder. Pensé que iba a dominar... Control, por favor, por favor. Oye, nos han pasado un vídeo súper chulo que han hecho en conjunto los de UCAM, los de G2 Arctic y los de Betis, bastante guapo. Los vamos a enseñar. Ya lo compartió todo el mundo, nosotros también, y hablamos un poquito con ellos. Venga, pon el vídeo. ¿Sabías que España es el país con más representantes? ¿Es tu European Master? G2 Arctic. UCAM eSport. ¿Quién era el Betis? Hemos llegado a la fase de stage del European. Tenemos el honor de representaros a todos y vamos a dar el máximo. Porque esta European jugamos todos. Jugamos todos. Jugamos todos. Jugamos todos. Jugamos todos. Ahí está. Bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Se nota que podemos identificar de dónde viene cada persona según pronuncien la S, lo cual a mí me hace ilusión. Una pregunta. De entrada. ¿Cuántos años tiene Oscar Inín? 19, por ahí. 18. ¿Por qué tiene 18, esa barba y yo no? O sea, yo flipo, tío. A ver, es que la verdad es que el extraño caso de todas, que no le quiere hacer pelo en la cara. Pero es que la tengo igual, o sea, en plan, cuando iba segundo de la ESO, estaba igual. Si te afeitas las cejas, tardan en salir 6 años. Una cosa importante. Hay dos cosas importantes. Primero, tenemos por aquí al señor Saba. Y luego está Catraizen. No sé cómo se dice eso. Catraizen. Sí, se dice Catraizen. Mismo, sí. O Catra, vale, hay una cosa importante. Tenía que también venir el manager de G2 Arctic, que es Dark Yellow. Entonces, como es Dark Yellow, no tengo prisa porque venga. Ya vendrá. A ver, ¿por qué? Ya vendrá. Ya aparecerá. ¿Por qué? Dark Yellow. Está feo. ¿Alguien sabe dónde? Es que, no sé. ¿Sabes qué pasa? Estarán aquí haciendo cosas del amateur. No, que he visto cómo ha entrado en el Discord, pero en el que está todo el mundo, no en el nuestro. Pobre chaval. Auténtico desgraciado, chaval. Una pregunta, yo se lo paso, se lo paso. ¿Le has pasado el link? Pero si aquí tiene acceso todo el mundo, yo no le he pasado el esta carta. Se lo paso, no os preocupéis. Vale. Claro, oye, esto es la casa de todo el mundo. Madre mía. Blob tú no. Blob fuera. Blob no viene. Expulsado. Toma, lo has pulsado, bro. Solo vengo. Corre, bloquear a Sara, control. ¡No! Venga, dejadle hablar. Solo ¿la ha muteado? Que si podéis esperar a que... ¡Ay! ¡Ocha! ¡Casi! ¡Casi! ¡Sois una mierda! ¡Casi! Me siento mal ya. Yo ya me siento mal, lo digo en serio. La primera y la segunda hacía gracia. Ahora... Ahora. ¡A que me pongo ya echar gente de este Discord! Blob, por favor. Que si podéis esperar a que termine el quinto mapa de la LPL para que entre Dark Yellow y... Es negativo. Y otro amigo suyo. Nada más. Hasta luego. O sea, ¿cómo eres? Es que ¿cómo eres agorero? Que lo acabamos de decir. Un agorero. Es pájaro de mal agüero, se dice también, ¿no? Eso. Oye, ha salido el spot que está guapo. Y ahora sí tenemos a Dark Yellow. Un aplauso para los tres managers. Un aplauso. ¡Vamos! Hola, buenas tardes. Saba, Dark Yellow, Catraizen, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Yo voy a hablar con Catraizen, que creo que no lo conozco. Catraizen, ¿qué tal estás? Bien, todo bien. ¿Cómo aquí? ¿Cómo os va la cosa? ¿Cómo os va el entrenamiento? ¿Cómo va la vaina? Hombre, guay, la verdad que guay. A ver qué tal va mañana el primer partido contra los franceses estos. Espero que les podamos dar un poquito de caña. ¿Qué franceses os tocan a vosotros?
Los buenos. K-Corp. Sí. Los que no son los de FIDE. Croissant Corp. Los que no son los de FIDE. Esa es buena, esa es buena. Saba, ¿cómo vais? Es que ya hemos hablado contigo, ya hemos hablado. Te veo más que a mi madre, que se suele decir. Yo vengo a decir que jugamos todos. Pero viva Rometi, coño. ¿Cómo sabe? ¿Cómo os va la semana? ¿Cómo si todo bien? ¿No os va? Bien evolucionando. Sí, bien. La verdad que últimamente troleando un poquito, ¿eh? Estamos un poquito. Estáis un poquito trolling. Un poquito juguetón, un poquito con la naricita de payaso, ¿eh? La verdad. Sí, pero bueno. Las screams están yendo un poquito tuki tuki rumba, ¿o qué? Esperemos que mejore un poquito la cosa, la verdad. Vale, ok. Curándose en salud ya antes de empezar, cuidado. Ya. No. A ver, ¿qué pasa? Seguimos siendo buenos, pero no somos tan buenos como antes. Ahora Mindfreak dirá, si nunca habéis sido buenos, ajá, y luego chiste de religión. Entonces nos reímos todos y ya sigue el programa. Qué grande. No. Ya metido en el mundo de martes también, ¿sabes? O sea, iba a meter el chiste de religión directamente, en verdad. Ah, bueno. Casi. No, Saba, el que iba a hacer chistes maroder, pero no está muy católico. Entonces. No. Está complicado. Darjelo, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Juste, querido. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais entrenamiento y esas cositas? A mí su entrenamiento de esta gente me dan igual. Si luego vamos al partido y nos que se cagan encima, tampoco se. Hombre, pero. ¡Toma! Entonces ya cuando te diga, cuando mañana vea cómo juega, cómo le apetece jugar a Supa y cómo le da el día a Oscar, pues igual charlamos. Vale. Ya vale. Te digo. Cuando mañana le vea a jugar, te comento. Oye, Ha estado guapo el vídeo este, que se hagan cosas en comunidad, en conjunto, está bastante bien. Lo único que os quería decir yo ya, es una predicción de cómo vais a quedar esta semana, ¿vale? ¿Yo la puedo no hacer? No. Vale. La tienes que hacer, la vas a hacer igual. Si nadie quiere empezar, empiezo yo. Empieza de ti mismo, no de los demás. Claro, obviamente. 3-0. 3-0. Sí. Vale. Bueno, para empezar. Venga, bueno, sí, claro, Fire, tres días. Me la chupas, Fire. 3-0. Venga, jugar a Rams. Va. Sí. 3-0, UCAM. Que UCAM, recordemos que está. Mañana lo repasaremos otra vez. ¿Vale? A ver, esto tiene una explicación. O sea, si voy a quedar 2-1, al partido que vaya a ir a perder, no me presento. Es decir, yo voy a quedar 3-0. A ver, UCAM se enfrenta Mouse, Mako e Illumina. ¿Vale? Que lo sepáis. Señor Darth Yellow. Vosotros estáis contra Agorrogue, Misfits y Same Supap. Predíceme. A ver, nosotros estamos contra el francés malo. Así que. En principio. 3-0. 3-0 también. Joder. Sí, 3-0 también. Pero de que Fira estaba en ese grupo. Venga, Fira, a chuparla. Facilito. 3-0, facilito. Uca, no tiene franceses. 20 minutitos todas las partidas y a volar. Qué bien. Estamos bien. Y también está Katraizen, Betis, que. Bueno, BTX del Schalke y Carmine Corp. Como yo digo, predicción de esta semana, Yo digo 1-2 y nos pegamos la remontada padre la última día. Venga, bien, sí, me gusta. Pues chavales, ya os voy a dejar tranquilos. El uno contra Carmine Corp, ¿no? Eso es. Vale. Oye, pues es la típica que parece broma, pero luego no lo es. Chicos, gracias por venir. Mañana a las 4:30 empieza el tema. Gracias a los tres, gracias a todos. Y ya nos vamos viendo. Un aplauso y un abrazo para vosotros. Ahí está. ¡Hasta luego, chavales! ¡Ten cuidado! ¡Hasta luego, Guito! Al PayPal de siempre, no al otro. ¿Vale? Ah, vale, correcto. Venga. Gracias. Hasta luego, gracias. Hoy Darielo también. Arriba juega. El catolicismo. Grande, joder. Hoy Darielo juega, pero con su otro equipo, en verdad. ¿Podéis esperar a que termine la LPL? Sí, claro. Crucémonos. Vale, vámonos. No, va. El NAR ese es una inteada de Chaohu como una puta catedral, pero no pasa nada. No, pero control, pero estate quieta. Me estás olvidando. Ya que no puedo poner la música de ascensor, pues pongo una musiquilla ahí hasta que acabe. Yo quiero hablar. El draft de RNG es lo peor que he visto en esta semana. Bueno, pues enhorabuena a IDG por clasificarse, bueno. Y enhorabuena. No, enhorabuena a RNG porque en LPL gana el draft malo siempre. Ah, vale, correcto. Ya me jode porque ya me gustaría ver el partido, pero la coincidencia de horario es la que hay. Ya está, un lucky. Vamos a empezar con este nuestro querido programa. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, por un lado, de G2 contra Rogue. ¿Qué pasa?
No hay ni un martes que empecemos el programa antes de las 3:20. Ya, lo siento, Control, pero qué bien nos lo pasamos. Yo pensaba que era culpa de Blob, pero ahí no está y estoy yo. No, 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 es culpa mía, creo, ¿eh? Soy el único día que vengo es el martes. Y es el día que es una mierda, así que es un poco culpa de. Es un poco culpa de. Yo lo siento, chicos, es que tengo ganas de ocio. Toda la semana trabajando. Tengo ganas de ocio y vengo y tiene ganas de ocio, viene a formar. O sea, hoy es su día de ocio, que es el día que juega de la semana. Es increíble. Claro, no, no, mi día libre, estoy poniéndome libre los domingos nada más. Pero eso, es como mi día de ocio, porque a las 5, eso, hay que hacer los warm-ups y demás. Entonces ahora mismo estoy como si tuviera, no sé, un gato en uno de estos parques llenos de chismes que puede subir y meterse por ahí. Entonces estoy ahí, haciendo. Por amador de es el ir al bar, Del sí, lo que pasa hace 30, hombre, claro, años. Es el bar nuevo. Es como un gato que está en eso, pero está todo lleno de catnip, ¿vale? El que tenga gato sabrá lo que es. Vamos al tema. Vamos a hablar de G2 eSport y de la derrota. Vamos a ver los mapas que ayer no nos dio tiempo. Vamos a ver también lo del universo cinematográfico de Riot Games, que al parecer es algo que puede estar cerca de empezar a cumplirse. Vamos a hablar también del Solo Queue Challenge y vamos a ver quién creemos que va a quedar primero. De hecho, va a venir Millo con nosotros a hacer un poquito la vaina esta. Es correcto, estamos hablando de el Culol. Eso es el Cinematic Universe League of Legends. Culol. ¿Vale? Culol. Lo que sería el Culol. ¿Vale? Ahí está. Tremendo culol, Menéalo, menéalo. Madre mía, qué culol. Vaya culol. Y al final del día. Y al final del día, joder. Luego vamos a hablar de las demás regiones. En teoría, no sé si vendrá alguien. Intuyo que vendrá Sarita. Y hablaremos también de la LCK. Hablaremos de la LCS. Y luego, vamos a hablar. Y luego tenemos Full HP, que vamos a hablar de la Epic Games Store y tal. Tiene buen culo, sí. Una vez debemos hablar de todo esto, creo que están en, yo creo que están en otro Discord, pero se coinciden en el espacio-tiempo. Venga, vamos a empezar, chavales. Hay que hablar de G2. Que tiene bien. Tremendo culol. Sí, dale, perdón. También, que no se me olvide, os podéis suscribir todos a este canal gratis con Twitch Prime o pagando, que entonces no es con Twitch Prime, es con dinero. Ni gratis, ¿vale? Entonces no es ni con Twitch Prime ni gratis. Claro. Claro, que en realidad el Twitch Prime tampoco es gratis, ¿no? Bueno, pero es lo que dice todo el mundo, suscríbete gratis con Twitch Prime, que es como no es gratis, te cuesta dinero. Pero es verdad que no pagas un extra por suscribirte. Bueno, pero ya una vez que lo has pagado, pues es gratis. Esto en ni te acuerdas de que lo has pagado. Esto en lenguaje es por comparativa, ¿sabes? Como una cosa es de pago y otra no, pues por comparación queda más claro que esta. Vale, ¿me habéis entendido? Entendible. Todos a clase. No, explícamelo más en detalle, Juste, por favor. Dale. Es que sois unos cracks. Vamos al tema. Vamos a hablar de G2. De culo. Vamos a hablar de G2. Mi coche una vez pagado también es gratis. Los que suscribís entréis en el sorteo de un par de periféricos. De hoy, esta semana, sorteamos Gwen más la skin de la nueva campeona. El que me haga la broma, lo he hecho de este programa. No, me lo estoy aguantando. 40 euros. Estoy viendo a mí ya de morderse el labio. 40 broma, euros. ¿Qué broma? 40 euros de RPs, también sorteamos 40 euros de RPs. Sorteamos ¿Cuándo se sortea la skin? Es que este tío es de verdad. Y sácalo del server, anda. Un monitor y fuera una silla. Un monitor y una silla. Gracias a todos, Dejad por aquí en Twitch Prime, que joder, hay que darle de comer a toda esta gente. Y como estáis viendo, les damos de comer bien, la verdad. Vamos a hablar de G2 y de Rogue. Vamos a empezar, como siempre, analizando mapita por mapita, a ver qué pensamos de los drafts, no drafts, etcétera, ¿vale? Fue una semana un poquito complicada para G2. Luego también hablaremos de si consideramos que tienen que cambiar algo dentro de la estructura o si simplemente pues es algo de juego que tienen que entender y que les puede servir como toque de atención. Empezamos. Tenemos el primer draft que os lo va a compartir Control enseguidita, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos, por un lado, el equipo de G2 que se coge a la Serafín, que es la única partida donde el equipo de G2 ha podido coger a esta Serafín. Tenemos también Senna, tenemos Gragas que está también por ahí. El equipo de Rogue en este caso contesta con Karma, ¿vale? Contesta con la Karma.
Pero digamos que la partida, así en resumen, Rogue, creo que empieza todos los early games de esta serie bien, pero G2 al final acaba remontando. Esta es la partida del baño táctico de Inspire de Jankos, pero estratosférico. O sea, sí, una cosa sí, lo estábamos casteando yo y todas y estábamos manos en la cabeza en plan de ¡le ha leído el respawn de los lobos! ¡Wow! Es que, Jankos troleó muy, muy, muy hard este game. Muy hard. La verdad es muy, que muy hard. En general, es que toda la serie creo que Inspire estuvo por encima de Jankos, ¿eh? Pero el draft es, como es 80-20, pues claro. Eso es literalmente trolea la partida de Jankos. Sí. O sea, si no tienen ese draft, es instalose para… Es instalose, sí, sí, sí. En la primera partida, Jankos se equivoca en dos momentos. El primero, cuando hacía gankear bot esquipeando dos campamentos topside, les potean, invade una parte del mapa que sabe, por pathing, que no hay campamentos o juego al contrario. Y mientras tanto, Spider dice: unos lobos, un Gromp, un Scuttle. Anda, tus Raptors vuelven a salir y no sé dónde estás. Te lo robo también. Y le he sacado cuatro campamentos el primer clear. Y la verdad es que. Porque, sí, sí, le pasó la mano por la cara. Y porque el draft es 80-20 o 90-10 para Fnatic. Si no, la partida está perdida. ¿Tan duro lo veis? ¿Por qué tan duro este draft? Sí. De hecho, yo creo que es especialmente bueno el draft contra Rogue. Contra Rogue, claro. Porque tienes que hacer Heart Snowball. Y es como Rogue: Heart Snowball, igual tenemos algún problema, amigo. Efectivamente, o sea, llegan como en los minutos 15-20 y es como: ¿y ahora qué, amigos? Y está G2 como diciendo: pues ahora te gano. El draft es lo que dices, tú quieres jugar escalado, yo voy a jugar más al escalado, ¿no? Yo creo que es un poco… No, y aparte que eso, que tienes líneas muy buenas, ¿no? Que no es que tengas líneas de escalado, pero no tengas presión. Es que acabas teniendo una presión decente en el mapa con el Urgot, con el Olaf y demás. Y es que free escalas con la pinga, literal. Y luego la composición de Rogue llega a minuto 20 y dices: ¿dónde está mi daño, amigo? Yo no puedo forzar en ningún sitio. Y literalmente sacaron, creo que fueron 3-4 Ks y tú, Adi y yo cancelando, estábamos diciendo: no es suficiente. Con eso ya te lo digo todo. Y siendo Rogue menos. Y eso que Wunder, ¿no? Empezó 0-3. Pero es que tampoco es que Rogue pudiera repartir mucho el oro, porque creo que Larsen no se ve ninguna de esas kills. Es que… Se la quedó todo. Hace un engage la Rell sobre 4 personas y da igual, porque ni siquiera se has quitado el escudo de la Seraphine. Es que… Claro, la Seraphine cura es como… Me podéis pillar, me podéis stunear, me metéis la flecha de la Ashe y tal. Y es que cuando habéis acabado de hacer todo el combo, mi carry sigue 80% la vida. ¿Qué haces? Nike. Y luego ya en el late, cuando tienes estrellado en el océano, con una Seraphine, con una Lo único es que a mí me pareció un poco raro, porque ya hilándolo con la siguiente partida, Rogue dice: vamos a dejar todo esto abierto. Y en la siguiente dice: no podemos dejar todo esto abierto. Y banean todo. A ver, yo intuyo que esta primera partida… No me cago en la cabeza. Es la era un típica, poco el test, ¿no? Claro, era la típica de a ver qué hacen con esto. Vamos a dejar todo abierto, a ver qué hacen con joder, esto. Pero y a ver qué dejar, tal. A ver, es de… A ver, yo también te digo que normalmente… Yo no lo haría, pero bueno. Ellos llegan… Yo no lo haría nunca. A ver, por comentar. Ellos llegan a una… Ellos tienen más información sobre cómo está el estado de G2. Mucho mejor que… Lo sabrán mejor que nosotros. Sí, pero… Entonces, a mí lo que me extraña, También tendrán que saber sus puntos débiles, ¿no? Claro, y sus puntos débiles, claramente, una composición como esta, tu equipo debería tener problemas para ganarle. Como yo también sé cuáles son las composiciones que le hacen daño a mi equipo. Sí, ¿sabes? pero tú imagínate que… O sea, esta partida, estamos viendo en el minuto 25, están todavía empatados en oro y Rogue tiene punto de alma, ¿eh? Es porque pero empatados en oro no es real con la composición que tienes. Claro, no es real, pero estás empatado en oro, no sé si tienes más presión de mapa… Tienes es como si vas empatado en oro contra un Kassadin al minuto 15. Un segundo, tienes punto de alma. Entiendo que lo que tú quieres hacer aquí es… Vamos a probar. O sea, esto lo digo no porque me parezca bien o me parezca mal. Es que esto lo hacen muchos equipos, ¿vale? No, no, o sea, que a mí me parece bien, pero probar es probar hasta cierto punto. No probar en plan de vamos a probar que se pique una composición que counterea completamente nuestro style y con lo que probablemente perdamos. ¿Os parece bien? Claro. Y todos en el equipo: ¡sí, capitán! Es que yo, por ejemplo, entiendo, ¿no? Que a lo mejor vimos yo entiendo dejarse de ellos. Exactamente, a lo largo del playoff vimos como Seraphine bajó mucho la presencia, incluso llegaba a ni siquiera ni banearse ni piquearse.
Entonces, o sea, entiendo ese, entiendo que ese ban no estuviera disponible, pero sobre todo a todo G2 es que desde que Rekkles tocó dos veces consecutivas la Senna, todos los partidos a Senna, perdón, no sé si he dicho Serafín, todos los partidos consecutivamente se lo han denegado en la primera rotación de bans. Entonces, yo creo que G2 de repente dijo, ah, que me dejé la Senna abierta, perfecto, vamos a jugar con Senna. Y eso es un estilo de juego que a Rekkles le gusta mucho y hemos visto que posiblemente pues, es la mejor Senna de Europa. ¿Qué? Sí, sí, eso ya se sabía, eso ya se sabía. Es que ni con el alma, ganas en curación a Senna. Yo creo Serafín. Tampoco. No. Yo tampoco. Yo creo, creo que no. Gragas. Gragas con ítem. No. El plan de no support. Es el plan de tanquea. Nah, banearon, creo que banearon Tahm Kench. Dijeron, vamos a ir con de Snowball Pickup. Baneamos Tahm Kench, estamos Gucci. Les partimos la cara en los primeros minutos y se olvidaron de que efectivamente a partir del minuto 15 no tienen ni putísima idea de qué hacer. Yeah. Y está ahí, que es gratis, es que literalmente es gratis escalar contra Rogue. Control, no te van a hacer Snowball nunca. Así. Control, comparte pantalla, porfa. Esta partida, que ya da lo que da, ya no hay más misterio. La verdad es que Rogue la aguanta bien, pelea mejor, pero llega un momento en el que la composición pues, no se termina de aguantar mucho y ya está. Y la partida que se va a darse una vuelta. Nos vamos entonces ya a la siguiente partida, ¿vale? Primer descalabro. El equipo de Rogue que se va al lado trágico, se va al lado azul, ¿vale? Que es lo que han elegido, creo que todos los que podían elegir lado, o casi todos elegían el lado azul. ¿Y qué tenemos en esta ocasión? Tenemos la Rel baneada, que es algo que también optó el equipo de Mad Lions luego en la final. La Rel la dejamos abierta una vez y ya no la volvamos a dejar abierta nunca jamás de los jamases. Larsen, que se coge esta... Tenemos el Lucian, Ceres... Jinx, que apenas luego la podemos mover mucho, Nidalee y por último Renekton. Y en el lado de G2 eSport, Karma, Nocturne, el Blitzcrank, Jhin y Twisted Fate. Aquí lo que me llama la atención es que hubo mucha gente que comentó que el draft era de G2 eSport. Yo intuyo que aquí es porque tienes muchísima presión con las dos globales que tienes. Prácticamente puedes hacer un poquito lo que te apetezca. Pero G2 eSport que jugó bastante mal las teamfights y la Jinx se puso por delante. La Jinx se puso por delante y les destrozó. ¿Qué piensas del draft, Marauder? ¿El draft es de G2, como se decía, o no lo ves tanto? A mí me gusta mucho más el draft de G2 jugando de Picks y de Silent contra... Más sencillo, me parece, también. Contra un equipo muy, muy, muy squishy, ¿vale? Aparte, el Renekton Nidalee es muy bueno si el Renekton tiene presión y puede jugar como si no tuviera alma. En plan de tirándose para adelante, tal, no sé qué. Pero contra una Karma no puedes porque no tienes Prayo. Ya. Entonces, bueno, como que no utiliza la win condition. Y aún así... Y aún así, se murió igual porque no puso un puto guard. Porque Gunther jugó esta serie, la jugó terrible. Un poco full cocaine. Se las un poco el skin de Whipple, la lo verdad. Lo repetimos, se comió todos los ganqueos. Whipple skin, ¿eh? Ojo, ese Que siga jugando al WoW, por favor. Que si, claro. Que si me dices que es Whipple, es que 100% me lo creo. Es que es el mismo playstyle, tal cual. Todos. Me pareció... Muy terrible la partida de Gunther aquí, porque literalmente lo único que tiene que hacer es aguantar. Sí. Poner buena visión, que él va a poder hacerlo, porque una Karma, la verdad, que no tiene problemas para meterse en el río, poner un guard y salirse fuera contra una Nidalee. Y a partir de ahí, creo que se enfocaron mucho en teamfightear, cuando lo que tienes que hacer es hacer picks isolated. Me parece que Cap se equivoca en la build, es el único AP, y como ve que ya es un voleado en early giga hardcore, va a Shurelia, y creo que Everfrost es muchísimo mejor. Y se empieza a quedar sin daño. La partida de MakeX creo que es para olvidar. Sí. Y es que tu composición es de Snowball, no escala. Así ya, que es si que, tu Snowball se para, es la partida. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que el pick de... Bueno, mejor dicho, la elección de la Shurelia es más que nada porque no tienes mucho engage como tal. Y tampoco tiene mucha frontline, es quizás lo que me falta y lo que vemos que es sobre todo lo que le cuesta mucho a G2. De hecho, en dos ocasiones, en dos teamfights, cazan a Caps porque es prácticamente siempre que es el primero que inicia con la carta amarilla. Entonces yo creo que es un poco por eso que G2 no se siente del todo a gusto a la hora de teamfightear, porque si te fijas, Rogue lo único que tiene que hacer es colocar a su Dwayne por delante, Trimby también intentando buscar algún engage, y lo único que tiene que hacer Larsen y Hansame y Spire es empezar por detrás. G2 creo que le cuesta un poquito más esa zona, en ese posicionamiento, sobre todo en la pelea de los dragones, y donde yo creo que ahí pierde la partida. Yo creo que el problema principal que tiene G2 aquí es que llega un momento en el que se lían. No saben muy bien
qué es lo que tienen que hacer y se ponen a… Empiezan a intentar teamfightear cuando no pueden. Es como, ¿por qué estás teamfighteando, bro? No, o luego no forzar a lo bestia en Odoamne, que sí que lo matan, pero gastas todo y son picks vacíos, la mayoría de los pocos que consiguen. Y volvió a ser una partida, de hecho, de un auténtico recital de Inspire sobre Jankos. Jankos estuvo muy perdido otra vez, yo creo, en esta partida. Sí, ¿tú crees que estuvo muy perdido? Das con gente, partida? ¿No pasa nada? Sí. No, sí que lo das, sí. Sí. Da asco, no pasa nada, ya está, no pasa nada. Ya, ah, no. Jankos jugó una partida de no saber dónde estaba, muchas veces. Ya, no me gustó tampoco las paranoias que lanzó, es que no me gustó, o sea, no me gustó nada como. Vamos a decir la verdad, o sea, estuvieron. G2 jugó fatal, o sea, estuvieron forzando muy fuera mal. De tiempo. Muchas veces, o sea, muchas veces forzando fuera de tiempo, lo cual permite a Rogue salvar un poco el culo y ser capaz de tradear, le permite a Larsen, aunque no haga ni una sola rotación para cubrir, pese a que se supone que debería tener prio, no hace ni una sola rotación para cubrir y simplemente se dedica a tirar la torre de medio, y luego, la clásica, o sea, sí, este es el tipo de composiciones que más le rentan a G2, jugar con globales, jugar en 1-3-1, jugar silent, tal, pero no está en meta, eso no está en meta y no está en meta por algo. Al final, no pueden jugar Silent, acaban jugando 5 para 5 y 5 para 5 contra Conde Rogue, pues tu comp pierde, evidentemente, claro, porque hay un punto donde no puedes burstear, mientras no bursteas y a partir de ahí el Lucian y la Jinx se te comen. Entonces, es que no tiene más. Para mí el draft es mejor de G2, lo que pasa es que es un draft que está claramente fuera de meta, que es lo que decía Grabs, que tenían que buscar si adaptarse al meta o conseguir adaptarse al meta. Control. O ir a buscar su estilo, que le ha funcionado siempre, que para mí es el mejor estilo que tiene G2, que es jugar con Silence, jugar 1-3-1, tal, con globales, moverse rápido por el mapa. Pero claro, ese meta, o sea, ese tipo de estilo no está en meta. Y por favor, lo del Jhin, ya vale. No, pero o sea, la partida de Reckless es espectacular. Ponme el minuto 8:50 del vídeo. La serie de Reckless, tío. Esta partida en especial… Es un recital de Reckless, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, no le roba el alma con él. Y le mata. Y mata a Doamne también. De verdad que no puedes remar más que en esta partida de Reckless. O sea, es una cosa absolutamente. Para mí el problema… O sea, ahí está, de hecho, el momento en el que pierde la partida. Por ejemplo, aquí. O sea, ¿por qué cojones fuerza aquí G2? No sé. Es que, de hecho, podían pasar dos cosas. La más probable, que Reckless se fuese andando sin más. Sí. O otra, que en el peor de los casos se muera… Y tú controlas la otra parte del mapa tranquilamente y es una kill vacía no también para nada. Rogue. Sí. No pasa nada. Lo que no puedes hacer es, de hecho, aquí seguir forzando. De verdad, es que es lo que decía Enfric. Con el Nocturne, como iba en partida y además con cortas sendas, no vas a bustear a ningún carry. Entonces, lo único que hace Jankos muchas veces era quien iniciaba, pero es que no había follow-up tampoco porque estaba o Reckless muy por detrás o Wunder muy por detrás también. Y al fin y al cabo, prácticamente el 5-5 tal nunca ha habido porque siempre había un fallo de buen internet. Minuto 17, ¿vale? La tife que estábamos diciendo antes. Si la puedes poner otra vez, control, perfecto. El tema es que está Reckless con flash y… flash y curar. Se va andando. Y bien huracanado, ¿eh? No. Lo tiene todo. Y Reckless se va andando. Y de repente aparece Twisted Fate, ¿vale? Y Jankos se tira al núcleo de abajo donde acaban de tirar un TP y donde absolutamente nadie le puede apoyar. Y se queda absolutamente solo. ¿Cómo? O sea, yo creo que aquí se ve que la comunicación del equipo es horripilante. O sea, es horrible. Es el que haya dado esta call es un pedazo de troll. Porque no tienen en cuenta. Hay muchas. En esta partida, no sé si hay alguien que esté diciendo, chavales, hay que ser más proactivo, hay que ser más agresivo, porque esto se juega a ser agresivo. No lo sé. Pero pasa aquí y pasa también luego, creo que en la cuarta con el Sylas. Que yo creo que la del Sylas. El problema es que después de esta no hay partida ya. Después de esta está después mental. De esa play, ahí pueden hacer lo que quieran. No. Claro. Después de aquí la partida está jodida. Porque a una Jinx que la habías dejado fuera, de repente creo que. No sé si le llegas a dar una triple. Pero le das dos y de repente Hansama, pues estupendo, pues ya hemos vuelto a jugar. Vamos, ya hemos enchufado. Y ya está. Hansama que necesita casi 750 de rango para jugar las partidas, también hay que decir. pero si se lo vas… O poder pegar literal, ¿eh? Sí, pero si le das el rango, pues chico, pues jugamos. Y ya esta partida ya no se podía jugar. Ya está. Esto es así. Esto es así, amigos. Vamos a la tercera. Vamos a ver qué pasa en la tercera, esta que duró 32 minutitos, ya que ya poco podías hacer con el Twisted Fate Nocturne y tal, te comes un poquito una mierda. Y nos vamos al siguiente mapa, G2 se va al lado azul, tenemos Ludir, tenemos Jhin
otra vez con él tenemos el Jin. Rell que se queda abierto y el equipo de Rogue lo decide picar. Lo que decide hacer G2 por es se quita a la Jinx y a Lekarin de en medio. Quieren el menor engage posible. Y intuyo yo que Rogue dice, te pregunto Toa. Rogue dice, pues nos cogemos nosotros Ashe y nos cogemos nosotros Nocturne, porque como total están todos los Akari baneados, pues ya tenemos un poquito de engage y ya tomamos por saco. ¿Qué te parece este draft? A mí me gusta bastante, realmente. O sea, de hecho es de los que más opciones le veía también a Rogue. Hombre, después de lo que habíamos visto, entiendo que también puede estar un poquito condicionado, ¿no? El pensamiento. Bueno, es que sí, nos gustaba más el de Rogue, pero ahora reviéndolo en frío es como... Esta jugada, oye, esta jugada yo comenté el otro día que me parece trolear. ¿Es necesario que Caps busque desesperadamente la kill sobre Lucian para algo en la partida? Porque yo sé, yo entiendo que hay matchups que si te pones por delante y sacas la kill, prácticamente has ganado la partida. Pero esa en concreto... Matar Lucian ahí, Syndra ahí a Lucian, ¿te soluciona la vida o escalando vas mejor? ¿Vas bien? Que creo que la composición de G2 no escala mucho, quieres nubolear, ¿eh? Sí, no, es otra vez. Está bien ahí, aunque te puedes conformar con la ventaja de Flash, pero el tema, esto siempre lo ha hecho, es que sí. Parece que lo esté haciendo de nuevo G2. G2 siempre ha hecho estas cosas, ¿eh? O sea, pero lo ha hecho toda la vida estas siempre, cosas. Siempre, es que no me parece siempre, todo mal. Siempre, siempre. O sea, este tipo de, uy, no sé tal, no sé si esto es lo mejor. Ah, bueno, son G2. Lo han hecho perfecto, lo han ejecutado, lo han neoplayado perfecto, no sé qué tal. Y ahora no están al nivel mecánico que estaban en su peak level. Y no estaba playando. Ese tipo de plays, o sea, en su momento se decía, yo a veces cuando decía, este tipo de play es muy arriesgada, no tendría por qué salir, te tendrías que conformar con tal. Y me decían, no, porque tú no entiendes, estás viendo Corea, que todos van muy lentos, no sé qué, aquí jugamos súper rápido, fíjate, claro, no sé qué, cómo vamos a jugar. Es que el mejor G2 era eso. Y claro, a G2 le salían bien esas cosas porque te playaba. O sea, porque el nivel de ejecución era muy alto, muy, muy alto, y te playaba. Pero ahora, cuando no estás a un nivel de ejecución alto, todas esas plays parece que seas tonto. O sea, tú las ves y te da la pinta de que ¿qué hacen? Están borrachos, no sé qué. Pues la misma play que hacían antes, lo que pasa es que antes te playaban y ahora no. Ya. Sí, sí, está bueno. Ya. Sí, intuyo que sí. Esta partida, continuemos con esta partida, ya sabéis. Deja el mapa control, tú no tengas miedo con esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problemilla de esta partida? Para mí el resumen es que Rogue... tiene a la Lilia y pelean mejor e Inspire vuelve a hacer un poquito lo que le sale de los huevos. Inspire para mí esta partida va volando, Para mí esta partida es Inspire hace lo que le sale de los huevos y se pone muy, 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 muy... Y era muy importante además porque es el único daño mágico. Sí. O sea, al igual que el anterior, también con Nidalee, al igual que con el anterior, le están dando... Bueno, le han dado mucho peso en semifinales y la verdad es que el polaco cumplió muy bien. Aquí creo que es la diferencia entre el uso del Nocturne de Jankos y el Nocturne de Rogue, la verdad. Y el turno de Damne. Marca muchísimo la diferencia uno y otro. Sí. La verdad es que son muy distintos y lo juega mucho más eso, a crear caos, a que todo el mundo pueda estar en posición, ser sorpresivo y demás. Y la verdad es que se nota un huevo que un equipo se entiende y otro no, la verdad. Como queráis decirlo. A mí me da... O sea, sinceramente, a mí me parece sorprendente que haya tantas composiciones de pica, porque de hecho aquí los son los dos, aunque escala mejor la de la derecha, pero son los dos. Sí. Y sí, me sorprende que haya tantas composiciones de pica cuando casi siempre, ya no solo en Europa, sino en todas las regiones, estamos viendo como el que escala mejor. O sea, el que tiene mejor teamfight y el que escala mejor casi siempre está ganando. Sí. Ahora, tal como está el meta, casi siempre está ganando. Entonces me sorprende que haya tantas composiciones en Europa, ya no solo en este Evo 5, sino en el de la final también. Tantas composiciones alrededor de hacer pickups y hacer cazadas. Porque no están funcionando demasiado. A mí una de las cosas que más me sorprendió es lo mal que teamfightea G2, sobre todo en esta partida. Si no está a veces Wunder en la liga inferior. Es que para que te gane teamfighteando Rogue. Es que ya, es complicado. Lo vimos en la muchas final, veces que Rogue teamfighteando.
Es que perdieron por eso, de hecho. Bunder luego, hay a veces. Claro, es que perdieron por eso, por no saber tempetear. Mira, se transforma justo en esta pelea. Se queda dormido, Bunder aquí ya desaparece la ecuación. Es un 5 contra 4 prácticamente. Y además es que, sobre todo, si no tiene sanar, prácticamente yo te digo que en el 4 para 4 ese lo gana de sobra Rogue. Luego, en otra vez, Bunder intenta buscar pelea G2 cuando está a punto de transformarse a Mininar. Bueno, otra que están peleando cuando Bunder estaba intentando expusear bot y fuerzan un 5 contra, perdón, un 4 contra 5 en la calle central para intentar defender a la torre de tier 2. Yo, de verdad, me sorprendió para muy mal, sobre todo el call de decir vamos a pelear aquí cuando ni Bunder está preparado o Bunder no está o no es el mejor momento ni situación en el mapa para hacerlo. A mí que me digan lo que quieran, ¿eh? De que Rell tiene counters, no sé qué, línea, tal. Rell es uno de los pocos campeones del meta, el único support. O sea, me puede comer los huevos del Thresh, me puede comer los huevos el Alistar. Es el único support que tiene esa capacidad de game changing. O sea, al resto de supports que hacían eso. Literalmente, en un Rakan igual te queda por ahí. Pero le quitaron ya la mecánica. O sea, la mecánica del flash ulti al Rakan se la quitaron. Nada. O sea, no. Y Rell la sigue teniendo. O sea, es que es estúpido. O el Galio con la W. Es que Rell en composiciones malas que dices, hostia, contra un Alistar, no sé qué, composición de front to back, tienen disengage, tal. De alguna forma u otra, siempre acaban encontrando una o dos ultis de pillar a tres, pillar a cuatro, meter stun en área, no sé qué, que te gana la teamfight sola. Sí, es que te la gana sola. A mí es que de verdad me alucina eso. O sea, los otros campeones que podían hacer eso eran el Rakan y el Galio, no sé si alguno más, y le quitaron esa mecánica para que no pudieran hacer precisamente eso. La van a quitar a y Rell, ahora Rell lo hace. Plano, pero... Es increíble. O sea, yo de verdad que no lo entiendo. El problema de Rell, yo entiendo que es que si le quitas eso, pues sí que va a ser un cono increíble, la verdad. Ya, pero lo mismo que se decía de Galio, ¿no? También y... Ya, pero Galio es diferente. No, pues van a subir otras cosas y lo van a dejar. Tío, ahora tienes que jugarlo. Galio, si lo juegas, tienes que ser one trick o tienes que jugarlo en matchups muy, muy específicos. Porque el problema es que estamos hablando de campeones que son blind picks. O sea, Rell es blind pick. Sí. Alistar puede ser blind pick, entre comillas. Ceres es blind pick, ¿vale? Y luego ya Rakan y todo esto, pues ya depende un poco más de la comp y demás. Pero blind pick como tal, Rell creo que de support es el mejor blind pick y el más decisivo. Y si encima puedes tener una fase de líneas decente, ¿sabes? Alistar ya tienes una fase de línea decente. Es que para mí hay... Yo personalmente, a mí el Gragas... Marauder, ten cuidado con el porno. Que tienes el porno a tope. ¿Qué? Se te corta. No creo. Marauder, los vídeos de cabras. No te los descargues durante por mañana. No, por favor. Estoy viendo el LPL. No sé por qué se me corta. Pues eso, los vídeos de cabras. Marauder, si te lo he dicho. Pero como la LPL, alma eso, no, para. No se me debería contar. Ah, pero el alma, que el alma es una puta mierda. Pues nada, pues estupendo. Pues buena suerte. El caso. ¿Qué? ¿Qué LPL estás viendo tú? ¿El alma para IDG está bien? ¡Hombre! ¿El alma de montaña? Por cierto. Contra la derecha, contra una Pokémon, pues la verdad es que me quedo bastante tranquilo, ¿eh? Ah, pues me con un alma de por cierto, un saludo a Blob, que... Como gigante. O sea, Blob me acaba de escribir por el chat un saludo a su madre que nos estará viendo. Un saludo a su madre que nos estará viendo. Sí. Si no nos está viendo, se lo doy luego, no te preocupes. Vamos al último mapa. Vamos al último mapa, amigos. Aquí, la verdad, vi el último mapa y dije, a ver, Sylas. Es un poco complicado hacerse el 1 versus 9 aquí, Sylas, pero va a aparecer aquí el Caps, típico. Del 1 versus 9, me gusta Sylas para esto. Bueno. No creo que tenga tampoco malas ultis. Creo que puede funcionar. No. No. No, mentalmente estaban destruidos. Out. Sí. Estaban mentalmente fuera de la serie los chavales de en especial de hecho, Yanko, la partida de nuevo la tenían ganada en early game. La tenían ganada en early game. Sí. Creo que te la tenían bastante de cara en early game, que me acuerdo estar viendo la comentada diciendo, "Uy, igual hay game", porque en realidad ventaja como tal no debería poder sacar la composición de G2 en early. De repente la tiraron durísimamente y perdieron la partida como señores, ¿no? Sí. Hicimos una porra todo y yo si acababa más de 0-7 Mike X, porque olía un poco ya. Acabó 0-5. Voy a revisar un poco lo
del oro. Quítate la LPL, a ver si, maroder, si que va mal. Igual me estoy colando yo, pero bueno. ¿En serio que va mal? ¿Cómo va mal? Pero si no tengo el packet lost, ni tengo nada yo este. Que te lo diga la gente. Gente, ¿cómo se le oye? No tiene sentido. ¿Cómo se le oye, gente? ¿A que se le oye? Se corta un poquillo. Se te oye robo, tico. Un poco. A veces sí, un poco. ¿En serio? Sí, Maro, mal, que va mal, maroder. Pero voy en broma. No, no, es que ya quité la de pele. Like a orto. Puta Corea. Like a orto. Vale, vale. A ver, también me puedo comprar un micro algún día, ¿no? O que Good Game Group me lo pague también. Pero, bueno, bueno, amigo. Pues, a ver, yo te lo compro. Yo te lo compro. Está complicado lo del micro, maroder. Yo te lo compro si eres mi empleado, pero eres freelance. O sea, si aquí viene Backstrike y me dice quiero necesito un camión para trabajar, se lo tengo que comprar. Entonces, un camión, o sea, claro. Necesito un camión para comprar, soy freelance. Sí, pues, literalmente. Agencia tributaria. Pídeselo a Backstrike. Empecé con un poquito de ventaja al minuto 6 y demás, que casi era 1000 de oro. Y luego, nada, hicieron una fight en el dragón, quiero recordar, que se murieron dos. Y de ahí para abajo. Qué bien se te oye ahora. Oye, he de decir que bien se te oye ahora sin cortes. Un aplauso para Maroder, por favor. Grande, Maroder. Es que normal, te mete virus, ¿eh? La LPL, yo sé lo que es. Pues me lo pongo en el móvil, payasos. Que ya tengo virus, porque como abro los OnlyFans en el móvil, pues ya da igual. ¿Cómo? Yo no uso el móvil para eso. ¿Pero qué es? A ver el LPL, chicos. ¿Cómo? ¿Tienes OnlyFans en Freak? ¿Cuánto foto pides en Freak? Tiene el luego suyo te lo paso, Millano. Tiene el suyo personal. Vale, vale. El suyo personal. Lo flipas, ¿eh? Vestidito de furro, brutal. El… Para mí… ¡Ay, que se acaba! Quiero hablar… ¿Se acaba ya? No, no se acaba. Se acaba sí, ya. Sí. Sí, ¿no? Pero si va a minuto 29, todavía le queda un rato a esto para terminar. A ver… No. Se acaba aquí. Vale. RG Wing. Venga, vale, easy para casa. Me la chupa, champi. A ver el MSI desde casa. Venga, jugar el solo Q Challenge. A ver bueno, si llegas a perder, bobo. RNG tiene pinta de que también se va para casa, ¿eh? No por nada. Sí. Esto, el ganador. Es el sábado, ¿no? Pues la final. Son malos, ¿qué más da? Es el sábado la final, ¿verdad? Sí. Diría que así sí. Así es, doña. Pues. Sí, ¿no? ¿El 18? ¿El 18? No ha ido, ¿no? ¿O el 17? No sé. El domingo, ¿no? F. No sé, es el sábado o el domingo, ya lo veremos. Uno de los dos días. F, éramos de Getafe. El caso. Por ir continuando con la vaina. Esta partida fue también un desastre. Le pasó lo mismo aquí que en la tercera partida contra cuarta partida contra Mad Lions, que se pusieron a pelear al lado del Pit del Nashor al minuto 15 por ahí, sin saber pelear, sin daño, sin nada, se comieron una mierda y a partir de la partida fue cuesta abajo, sin frenos y fue todo una puta mierda. Así, en resumencillo. Y yo os quiero preguntar, una vez dicho todo esto, la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con G2? ¿Qué deberíamos hacer con G2 Esports? Yo sí los veo bien. Cambio de estructura, cambio de trabajo, cambio de muchas cosas. Como bien dicen por ahí, se nota demasiado la falta de roster, ¿no? Se nota mucho la falta de un señor. Y en verano, pues, creo que cambiar el roster no es necesario, pero si el pobre nivel individual de dos de los jugadores en concreto, sobre todo jungla y top laners, sigue así, aunque me parece que MyKix ha jugado una season terriblemente mala en general. Los playoffs de MyKix tampoco han sido increíbles, ¿eh? No creo que haga falta hacer cambios ahora, pero en el futuro quizás sí. De cara al año que viene… Decían fichar a CDMax, el combate de boxeo es antes de verano, creo, ¿no? Entonces, no sé si entra ahí el Jankos contra CDMax, no sé si entra la ecuación, pero bueno, pues, con Ibai a lo mejor nos hace un hueco. Le parte la cara a los 6 de CDMax, le pone finos, madre. Mi sensación de… ¿Qué haces? ¿Por qué es que peas golems? Bofetada, ¡boom! Y Jankos llorando, ¡pare, señor! Mi abuelo sí, no pegaba acá. Así. Venga, llamando a Perks, búscame un hueco allí, por mi favor. Mi sensación… Me imagino a G2 diciendo, oye, Cloud9, ¿nos puedes devolver a Perks y Cloud9? Hombre… También te digo… Serán 10 millones. También te digo, hablando de peleas… Cloud9 sería, bueno, sí, perfecto. Serán 2 millones y G2 en plan de…
pero esto no le salen las cuentas. Por ningún lado. Hablando de peleas, el único jugador de ahí que ha ganado un combate ha sido Rekkles, que solo gana a Broxa, recordemos. No, recordemos, sí, 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 sí. No, yo creo que ahí. Bueno, no, Broxa, Broxa lo perdió bien, la verdad, porque viendo cómo le va en CLG. Bueno, no, bueno, ya veremos, ya veremos. El caso. Yo, para mí, mi sensación es que el equipo, este equipo, necesitaba un toque de atención. La verdad. Es lo mejor que le ha podido ocurrir a G2. No sé si es lo mejor que. A ver. Con la gente que empieza. Puestos a decir, a elegir que le pase ahora o en el split de verano. Claro, es mejor ahora. Claro, es mejor ahora. Pero tampoco es que sea bueno, ¿no? Que te pinten la cara. Pero esto es. Cuando os ponéis en plan. Es lo mejor que le ha podido ocurrir. A ver, lo mejor que le podía ocurrir era ganar, la verdad. Era ganar jugando bien. Era ganar más bien. Y todos en plan, madre mía, Europa, vaya nivel. Lo mejor. Claro. Lo mejor es ganar todas las partidas en 20 minutos, ¿sabes? Pero bueno, pero si no se puede, ¿sabes? La pregunta es si ahora ellos se van a dar cuenta de sus errores y van a ir a cambiarlos. Porque mi sensación es que se han estado tocando. Mi sensación es que se han estado tocando los cojones. Toda la temporada han llegado aquí y han dicho: oye, que los demás han entrenado y han mejorado y nosotros no hemos mejorado. ¡Qué sorpresa! ¿Sabes? O sea, el mínimo. ¿Pero si era algo de esta temporada en concreto? ¿O lo hacía eso siempre G2? Eso lo hacía porque siempre. Porque para mí parece que estamos construyendo unas narrativas para intentar esculpar a G2 de no, es que claro, el jueves por la tarde llovió y claro, se ponen mustios y ancos cuando llueve, entonces es normal que no rindiese. O sea, para mí estamos dando unas volteretas mentales aquí para intentar defender a G2. No. O sea, pero G2, a ver. Hablemos de factores. Hablemos de hechos. La realidad es que el equipo de G2 ha declarado en muchas ocasiones que ellos entrenan menos que los demás. ¿Cierto? Claro, pero cuando ganaban también entrenaban menos que claro, los demás. Claro. Entonces, mi conclusión es que en los equipos que tenían antes, los rivales que tenía antes G2, le valía, pero este Rogue y este Mad Lions son unas bestias que han entrenado y se han puesto a un buen nivel y le ha valido. Yo creo que tampoco es así, porque el G2 de otros años hubiera ganado a este G2, este Rogue y a este Mad Lions. Sí, voy a añadir una cosa. Hay dos posibilidades para que un equipo que gana siempre pierda. Uno es que el resto suba muchísimo el nivel, aunque ellos lo mantengan, o que ellos sean todavía peor, aunque el resto tampoco es que mejore de manera espectacular. Voy a añadir un punto. No he visto a Rogue y Mad Lions jugar un League of Legends. O ambas dos juntas. Yo creo que es un League of Legends increíble, chicos. Yo creo que Rogue también. Todas las regiones han bajado el nivel. Dos cosas que quiero comentar. Primero, yo creo que para mí, Rogue y Mad Lions han jugado mejor que en temporada regular, ¿vale? Estamos hablando de estas últimas semanas. Mejor que en temporada regular, para mí. Y pero luego… ¿Mejor el tema, que el segundo, G2 segundo, de otros segundo, años? Un segundo. Yo Rogue creo que no. No, pero el mínimo trabajo de G2 no le ha permitido darse cuenta de sus errores hasta que no era demasiado tarde. Antes, pues, les daba igual porque había un señor que ya ha existido históricamente esta figura en el League of Legends. Alguien que de repente llevaba más la voz de lo que la gente de lo que ellos mismos pensaban. Hace unos años teníamos en Cloud9 a Hai, y en este caso era Perks, que de repente se han dado cuenta, cuando perdieron contra Mad Lions, que había unos zapatos que llenar. Era como, claro, si estás ganando, no te das cuenta de esos zapatos que tienes que llenar, ¿sabes? O no te das tanta cuenta, o es como, bueno, quizás nos hace falta, pero como estamos ganando, no hay que ponerle mucha prisa, ¿sabes? Me explico. Y ahora, en este momento, a una semana han dicho: ¡ey, que tenemos que ponernos las pilas! Ya, pues a ver cómo cambiar la dinámica de todo lo que llevamos haciendo, ¿vale? Pero ha jugado horripilante. Horripilante. Yo, sin saberlo 100% seguro, me da la impresión de que sin Perks han perdido parte de la sinergia y que luego se ha juntado con el hecho de que el meta igual es uno de los peores que le viene G2. De todos los que hemos tenido, desde que G2 tiene, entre comillas, el super equipo, ¿no? Pero entonces, se han juntado para mí las dos cosas, porque yo creo que, sinceramente, yo creo que todas las regiones han bajado el nivel. Pero todas. Yo te comento una cosa, Frick. Yo te comento una cosa. Incluso Damwon, o sea, para mí Damwon tiene más diferencia que el año pasado con los demás equipos,
pero han empeorado. O sea, para mí el Damwon de este año perdería contra el Damwon del año pasado. Pero, Enfric, una cosita. De mundiales del año pasado. Incluso, recordemos, segundo mapa contra Rogue era una composición que, en teoría, a ellos se le debería dar bien y la jugaron como la puta mierda, ¿no? Ya, pero porque el meta tampoco está como para abusar de claro, sus composiciones. Es lo que voy a decir. Ya, pero jugarla tienes como que forzar, la puta mierda. Porque yo, por ejemplo, para mí el problema no es que no supieran cómo se juega esa composición, sino que la forzaban todo el rato fuera de tempo. O sea, todo el rato forzaban ese tipo de jugadas cuando realmente Rogue estaba en posición como para defenderlas o como para tradear por algo casi casi del mismo valor. Entonces no haces el mismo tipo de snowball si tú haces esa jugada y nadie te la puede contestar, a si tú haces esa jugada y todo el mundo te la puede contestar. Cambia mucho, ¿no? Tú, aunque hagas la misma jugada exactamente, es muy diferente si te la pueden contestar, ya sea por otra cosa o defendiéndola, que si no te la pueden contestar y tú coges ventaja de gratis. Porque la haces, matas a alguien, coges una torre o algo así, y el otro equipo no puede coger nada en el mapa. Entonces cambia mucho la diferencia de oro. Para mí es un poco eso, sinceramente. Mellado, opiniones. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Enfric. Yo creo que, ya lo he dicho, personalmente, valoración general un poco después de esta serie, creo que era lo mejor que le puede ocurrir a G2. Estoy de acuerdo con lo que decía Ocelote. Si alguno no lo sabe, subió un vídeo a Twitter e Instagram diciendo que quería que también era lo mejor que le podía ocurrir, que era un aviso que necesitaban y que para pegarse la estampa del MSI yo creo que mejor hacerlo aquí. Y ahora, espero que G2 entrene contra los equipos que vengan, espero que G2 se ponga las pilas y que llegue al mejor nivel en Worlds. Toad. Yo es que sigo pensando que si G2 hubiese estado al mismo nivel que otros años, sin tener 2-3 jugadores por mapa literalmente troleando, yo creo que G2 hubiese seguido ganando con el mismo nivel sí. de siempre, sin haber progresado tampoco nada, y no estaríamos claro. diciendo que Mad Lions y Rogue son equipazos. Es que yo es la sensación que tengo. ¿Han jugado bien? Sí. Pero no son el mejor equipo que haya producido Europa, ni mucho menos. Entonces, yo creo que ha sido más tengo un bajón problema. De G2 que mejora del resto. Tengo un problema. Me gustaría hablar del nivel de Rogue, de Mad Lions y tal, pero creo que es una conversación larga, ¿eh? Porque yo... El nivel de Rogue es uno de los peores equipos que ha llegado a la final de Europa en bastante tiempo, desde el punto de vista. Muy buen early game. Unas teamfights terribles, una de carry que tiene muchos problemas para hacer daño en situaciones bajo presión, y un mid-game que no existe. Y Mad Lions, al revés, un early game que no existe prácticamente, unos drafts que no ayudan tampoco a que tengan un buen early game, y teamfighteando y jugando mid-game son mucho mejores que el resto de Europa. Y ya está. Uf, ha dicho, por cierto, nos dicen que ha dicho Jankos que van a estar de vacaciones. Bueno, me parece bien. A ver, yo lo entiendo, pero ya hombre, tienes... Si pueden estar de vacaciones ahora y no estar de vacaciones durante el split, pues yo creo que mejor, ¿no? No me quiero imaginar a Mad Lions sin un jungla como el Joje. A ver. Que es el que le saca el castañas de fuego en early game. Porque si no, ese equipo no furula. Ya tendremos pues mañana a mí no me parece bien, personalmente. Yo creo que tienes tiempo para utilizar vacaciones. Un segundo, Mellado. Ahora hablamos de lo tuyo. Primero, para mí, el Marauder no tiene razón. Pero ya lo hablaremos vale. en otro momento. Bueno, no da tiempo. No da tiempo. No, y creo que no tienes razón en el punto en el que es uno de los peores equipos que llega a la final. Es que yo creo que se nos olvidan otros equipos que han llegado a la final, ¿eh? Pero hemos tenido. Puede ser. Schalke ha llegado a la final. Recuerdo. Es verdad. Recordatorio. El Schalke de Guiloto, cuidado, ¿eh? Vale. Sí. No, ahí puede ser. Entonces, ya hablaremos de esto. En el resto de cosas podemos discutirlo, pero. Llegó a la final y se quedó fuera de Wolves, ¿no? Si no me equivoco. Poco se puede ver distinto a eso. Porque en el Gauntlet se. Por el Gauntlet, sí. Pero. Ya lo hablaremos mañana, no, porque mañana viene Mac al programa y veremos el parche. Y el miércoles y el jueves sí que traeremos este tema a ver qué tal, ¿vale? ¿Qué es cositas que yo quiero comentar ahora? Es lo de las vacaciones estas. ¿Te parece mal que se vayan de vacaciones? A ver, te recuerdo que quizás se te olvida, pero hasta finales de mayo no empieza. ¿Vacaciones cuánto es? Junio, de hecho, ¿no? Creo que piensa una cosa. Empieza a inicios de mayo, ¿eh? Empieza a inicios de mayo. Eso es el MSI. Principio de junio. Hay gente que quiere que no pillen vacaciones y que empiecen a entrenar contra equipos que vengan de
al MSI. Eso sería lo más aprovechable, sinceramente. O sea, poder escribir contra esos equipos sería lo más aprovechable. Sobre todo si no vas a hacer cambio de roster. Si vas a hacer cambio de roster, hasta que no tengas el roster nuevo. También es que diría que G2 lleva sin tener vacaciones 2 años o 3. Ojo, claro, pero tú puedes decir, oye, gente, vamos a entrenar y cuando ya se haya acabado el MSI o la gente del MSI ya no puede entrenar, o se vaya la gente del MSI y se vaya la mayoría y ya no pueden entrenar, entonces pillamos vacaciones y hacemos como 2 semanas de vacaciones justo antes del split o algo así. Pero claro, también yo entiendo que si estás muy mental, claro, no vas a poder aprovechar mucho el entrenamiento. Yo creo que puedes cogerte 3 semanas ahora, o sea, la semana de la final. Pero 3 semanas hasta mediados de abril, te coges, luego entrenas desde mediados de abril hasta que empiece el MSI y luego ya te coges de abril, todo ya estamos. Así que de no sabemos qué rutinas tienen, no sabemos qué niveles de descanso han tenido este año, no sabemos muchas cosas. Por ejemplo, a mí tampoco me parecería normal. Me parecería normal que cualquier equipo que no haya entrado en playoffs dijese, oye, ¿y si aprovechamos? Ahora que hemos tenido un montón de tal, Astralis, los que han quedado en primera ronda y demás, vale. Los que han jugado playoffs hasta ahora, primero, debe haber equipos con un mental boom ahora mismo de 3 pares de cojones, que lo único que quieren es irse a su casa, irse a su casa y olvidarse de los compañeros que tienen. Eso pasa a veces, sí. Aunque no vayas a cambiar de roster. Pasa en el fútbol, pasa en todos sitios, joder. Claro. Vives con esa gente. Además, ha dicho Jankos vacaciones, pero no ha dicho cuánto, por ejemplo. Damwon ha acabado su liga ya, pero aún no están ahí en Europa. Hasta que no vengan a Europa, básicamente el equipo coreano y el equipo chino, que es básicamente con los que quieres scrimear, aunque quizá también te pueda servir el de Vietnam o el de PCS, pero de hecho, hasta que esos equipos no lleguen. Tienes razón por el chat que eso pasa en una oficina sin estar compitiendo. Pues imagínate y te compitiendo. Digo, ya, pero y la cosa es, te digo una cosa, con el mismo hijo de puta. Entiendo que estés toda esta semana de vacaciones y la semana que viene hasta que lleguen los equipos, que es un poco lo que hemos dicho. Pero ha dicho vacaciones, pero no ha dicho cuántos, Jankos, ¿no? Ya, pero ha dicho que no cree que van a scrimear y que si eso sería que volverían al final del MSI y que, claro, a lo mejor ya muchos equipos no quieren entrenar contra ellos. Bueno, pero tú tampoco le hagas mucho caso del todo a Jankos, porque Jankos es un poco especial, ¿eh? Eso también te lo digo, ¿vale? Bueno, a ver, pero ya, muchos es equipos. La única optan. Referencia que tenemos. A ver, bueno, no sé. No, lo digo porque suele trolear. Jankos es así, ¿vale? Es que, claro, la gente dice: G2 también se merece vacaciones. Es que G2 no tenía que haber tenido vacaciones. Es que G2 tenía que haber estado compitiendo el MSI. Que sí. Ya, que sí, ya me llamo, pero son muy malos. Son muy malos, callado. Vamos a simular un MSI. Lo simulamos. ¡Pum! Porque lo tendríamos el que polla. No, venga, trancazo en la cara. No es que lo tengas que simular, es que tienes que intentar salvar la situación. Y si tienes la oportunidad de entrenar contra los mejores equipos del mundo, que no lo puedes hacer en ninguna otra época del año. Se te olvida un detalle, Mellado. Primero. Son personas, no esclavos. Primero son personas. La mentalidad a la que vas. Esa será tu opinión. Vamos a ver, yo estoy diciendo que tenga vacaciones. Me estáis acusando cosas que he dicho. Mellado, déjame. Pero es que ni siquiera sabemos cuándo van a volver. Segundo. Que los equipos de MSI dice G2, ¿para qué voy a entrenar contra G2? Claro, porque voy a entrenar. Porque voy a entrenar contra G2. O sea, ¿a qué equipos que van al MSI le interesa? G2 entrenar. A Infinity. Le interesa a G2. Al de LLA. Déjame que termine. A G2 le interesa entrenar. A G2 le interesa entrenar con la LPL y con la LCK. Con los demás equipos no le interesa. ¿Le interesa entrenar con Mad Lions? No, sí, porque ya sí, han entrenado. Sí. No, porque ya entrenan con ellos. No, pero escúchame, te interesa porque ellos también están entrenando a su vez, posiblemente contra equipos del MSI y hayan tenido una nueva lectura del meta que a lo mejor te interesa tener. Pero es que el problema, el otro problema, y un segundo, y el último problema es ese, el meta. ¿Qué meta vas a jugar en el MSI? A lo mejor no tiene nada que ver con el meta de verano. Vas a estar entrenando un meta de verano que luego en el MSI no lo tiene, que luego en verano no lo tiene. Pero vamos a ver, tú necesitas jugar como equipo. Lo que ya hemos visto ya de por sí es que el meta que ha leído G2 ha sido malo en playoffs. Pero tú lo que tienes que intentar hacer es que empezando por ahí, es que si ni siquiera sabes jugar el meta que se está jugando ahora, tendrás que ponerte las pilas. Y si el meta puede cambiar, claro que puede cambiar. Yo que sé que va a ser el meta en Worlds, pero si tengo la oportunidad de poder entrar contra los mejores equipos del mundo, un equipo ganador tiene que hacer eso. Ya lo has dicho 4 veces, pero vale. O sea, yo me planteo. Y si Damwon y FunPlus te dicen que no, ¿qué haces? ¿Qué haces?
Que es que habéis dicho cinco veces lo mismo y no habéis planteado el motivo por el cual a lo mejor G2 no quiere entrenar. O sea, claro, vosotros creéis de verdad. Claro, o sea, si estás mental boom y el equipo no funciona, es que va a ser una práctica que igual no te sirve de nada. Es que no, o sea, a lo mejor haces 10 scrims al día y estás jugando como la mierda porque está el equipo mental boom y a lo mejor es mejor perder esta oportunidad y que cuando vuelvan con fuerza, aunque sean scrims de menor calidad, que los jugadores puedan tener el mental adecuado. O sea, yo no soy fan para nada de acabar una temporada que ha sido traumática para ellos, en el sentido de se han dado cuenta de la mierda que han hecho. Llevan, me imagino que las últimas semanas para ellos han sido de mucho estrés, porque vas contra corriente, contra reloj, viendo que no llegas y que das asco. Yo entiendo que ahora necesites descansar para que cuando vuelvas a entrenar puedas hacerlo al 100%. Pero tú no seguir arrastrando otra vez toda la mierda. Pero tú, vamos a ser sinceros, en tres semanas se te va el mental boom. Pero que a ¿o lo no mejor, estamos ahí de acuerdo? Que a lo mejor en tres semanas vuelven. Pues no lo sé. ¿Tres semanas vacaciones no se te va el mental boom? No lo sé. O sea, han dicho que no mueven hasta el final del MSI. Bueno, lo ha dicho Jankos. Pero vayan, al final del MSI es última semana de mayo. Te vuelvo a repetir que eso es dos meses necesitas. Mellado, te vuelvo a decir que eso es lo que tú piensas, que eso es lo que él ha dicho. Claro, es que a ver, claro, pero por eso digo, o sea, tendremos que igual es que no estoy pensando que igual lo que estaba hablando G2 Jankos, ¿no? O sea, si no, igual sino que más qué palabra valoramos. Igual hace unos cambios de dinámica adentro que se nos va la olla. Igual se cambian todo, igual cambian la manera en la que viven, igual cambian la manera en la que entrenan, igual cambian la manera en la que duermen, igual cambian hasta de oficina, igual cambian tantas cosas. O al igual no cambian nada. O igual, al bosque. Al igual de repente llega Damwon allí a Europa y dice: oye, queremos entrenar con vosotros, ¿dónde estáis? Y ya te digo yo que si te viene Damwon y te dice: solo queremos hacer screen con vosotros, G2 se dice: me pongo la capucha y voy. Pero mientras tanto, te vas de vacaciones y luego ya verás. Y que aparte, ¿qué gana G2 scrimeando en el parche del MSI? Es G2 la putita de Damwon, lo debatimos. Sí, puede ser. Puede ser. Pues una putita de Damwon. El parche del MSI es un parche que será cuatro ¿cuál? Antes que el de Summer. Cuatro antes, ¿no? Cuatro. Sí. Sí, porque será el 11-8, supongo, que entra claro. Ya. El 27. Y, claro, o sea, claro. Ese es un parche de 14 de abril. Cuando la LEC va a ser en junio. Claro. Entonces, ¿qué ganas? Nada. Pero cuatro parches vas a tener problemas. Últimas palabras. En cuatro parches te ha mentido que han pasado, tampoco el League of Legends ha cambiado mucho. Ya, bueno, y si a Mark Jeter le da por cambiar, dices tú, bueno, voy a entrenar cuatro parches atrás aprender y de repente llega el parche y las composiciones son de 55. Yo es que lo siento mucho, pero me creo incapaz de juzgar. Yo me creo incapaz de juzgar el o sea, ellos han pensado esto. O sea, ellos se habrán sentado y han dicho, ¿qué coño hacemos? Y se han llegado a esta conclusión. O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza pensar que lo que se nos ocurra a nosotros pueda ser mejor que la idea que tienen ellos, que tienen el doble de información. Veremos luego cómo llegan a verano y posiblemente esa conversación de doble. Oye, y si hubiéramos hecho otra cosa, la tendrán si realmente les acaba yendo mal. Pero si ellos creen que necesitan esto y que no van a poder aprovechar las scrim durante el MSI, ¿será por algo? También os digo una cosa, ¿eh? Es que creo que viendo lo que hemos visto en League of Legends ahora mismo, viendo que Bunder ha jugado más League of Legends en estos 15 días que nunca y ya ha dado asco, que se tienen un mes haciendo barbacoitas, buah, pasándoselo bien. El factor de Bunder está jugando a LoL, está jugando peor, es buen factor, ¿eh? No tengo nada más que decir. Me vale el argumento. No tengo nada más que decir. Si alguien quiere decir algo más, que lo diga. No, nos vale el argumento este, pero hace dos semanas… ¡Ojo, Que Bunder está volviendo a jugar solo Q. ¡Cuidado! No, nos hemos equivocado, lo dije aquí. Lo dije aquí. Si Bunder estaba jugando solo Q y si Jankos dijo que necesitaban un líder, la cosa estaba jodida. Y lo dije aquí hace una semana. Y se me sacaron clips y el chat puso… Sacarle clip a Marauder para cuando G2 gane. Sí, así que ahora, escúchame. Saco mi carta del ventajismo, que la tengo aquí. Es un pájaro tapando nombres de los campeones que jugamos, ¿vale? Porque me aburría antes. Y literalmente estaban tan jodidos que tuvieron que ponerse a trabajar de forma que no lo habían hecho en todo el año. Y claro, no te vale con una semana. Estábamos tan jodidos que tuvimos que trabajar, la madre que me parió. ¿Por qué pones acento tú ahora? ¿Por qué pones acento?
Da asco. Trabajen. Si no salen los resultados, trabajen. Vale. Son unos vagos. Así no se levanta el país. Como diría, Mellado. Pero claro, tú has perdido y te vas de vacaciones. Cálmate, Cálmate, estáis tocando mis palabras como sale del nepe. Yo lo que he dicho es que se pueden ir de vacaciones. He dicho que se pueden ir de vacaciones tres semanas, que yo creo que es un tiempo suficiente. Y luego intentar aprovechar algo que no puedes hacer durante otra época del año. Yo, Mellado. Hay que utilizar. ¿Qué es esto? ¿Un colegio? ¿Qué eres? En plan, profesor de educación física. ¿Cómo que tres semanas? Tres semanas. Estos ¿qué estamos hablando de tres verdad? Semanas? ¿Estamos, ¿estamos tontos o qué? Imagínate aquí. Tres semanas sin hacer pierna. Me mata el entrenador. Tres semanas las sacas de donde... Y ellos tres semanas, ahí. Cuando están haciendo puta mierda. Tres semanas, hombre. Lo pueden hacer perfectamente. Está aprovechando en Friki, no tiene cámara. Mándale, el MD a Grabs y se lo expones. A ver si oye, Grabs, mira, yo me llamo Jaime Mellado. Creo que he pensado que lo que tenéis que hacer es esto. No. A ver, ellos sabrán. Yo confío en ellos, pero yo creo que no es lo mejor. Yo no sé cómo trabajan ellos. Ya veremos qué pasa, qué acaba sucediendo, que todo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la serie de RNG contra IDG. Bebé Caster, ¿estás por aquí? Hola, buenas tardes. Estaba echándome una siesta escuchando a los tertulianos hablar de una liga minoritaria. ¿Qué es la LEC? Me gusta bastante que preguntes si está aquí porque lleva 20 minutos campeando. Claro, nosotros es que somos más de LCS pero, y otras cosas, ¿no? Pero, y LP, claro, toda, o sea, ¿qué es la LEC? ¿Qué equipos juegan ahí? Sí. Es que no entiendo, tío. Pero ha ganado un tal Mad Lions con un top laner turco. Pero, o sea, pero vaya pollazo te vas a comer del Yoya, bro. Bueno. Bueno, veremos. Escucha, veremos. Escúchame. Enfric, estos precisamente, hablando toda esta semana, la semana pasada también, no sé qué, que si Viper, que si no sé qué, vaya motillo, porque hoy en las dos primeras partidas es que ni se la ha visto. A mí no me verás hablar de Viper, tranquilo, no pasa nada. Escúchame, Maroder, Raciel hubiera jugado mejor. ¿La moto? ¿De quién es compra, Mellado? ¿De quién compra la moto del quien la vende? Hombre, yo estoy en contra de que la vende porque obviamente lava la cabeza a las personas que la compran, pero son tan tontos que año tras año siguen haciendo lo mismo. Vamos a ver. No, pregúntale, ¿de quién es culpa? ¿Del estafador o del estafado? A ver si lo entiendo. Me he ido un día y habéis traído a un pavo que dice que la LEC es una liga minoritaria cuando le gusta Spica y la puta LCS. La Spica, coño. Yo de verdad que no puedo más. Spica nos ha dado más alegrías que G2 en todo el año. Spica, ¿qué coño es? Confiamos en Mad Lions. Venga, un saludo. Yo he perdido el control del barco oficialmente. Sería una estafa si no vieseis la moto. Vosotros veis la moto y podéis comprarla o no. Entonces, no me llames estafador, Mellado. Cuando tú me has vendido a G2, ¿dónde está G2? Yo he vendido G2 para Wolves, es lo que he dicho. Espérate, ya lo verás. Con tres semanas de vacaciones o más, dicho, imposible. Lo dije el año pasado, bro. Lo dije el año pasado a finales, cuando ya se sabía lo de Rekkles. El año pasado también ibais a ganar. Se ve que al final Marauder efectivamente ha tenido que ir al baño, chicos. Sí, claro que veníamos, ¿no? Juste, perdona. Es que les escucho hablar de la LEC. Y se han metido con Spica. O sea, eso ya es el. Pero yo no entiendo una cosa. Si Rayaton era tan bueno, ¿cómo no está la final? Qué pesado eres, de verdad. No lo entiendo. Es que ya llega un punto que no puedo más. No puedo más. No era ese equipo tan bueno que decían que este año era. Oye, mutearle un rato. Mutearle un rato. Que hable bebé de la LPL y seguimos. Es que es increíble lo que le va a hacer el top laner turco al Xiehue Piao Piao ese de RNG. Es que no te haces una idea. Royal. Va a ir FPX, me la suda. Yeah. El Nuguri ese, no sé quién es. El pulmón imagino, se lo va a partir. Me imagino el esportmaníaco chino, un pavo diciendo el top laner este, yo qué sé, kebab no sé qué, a ver lo que le hace. Vamos a... el meme de San Jacobo y Jacobo San.
Spolmaniacos, Spolmaniacol. Ahí sí que nos gusta, ¿no? Sí. Si lo hacemos nosotros, está mal. Bueno, Van, ¿podemos empezar, por favor, este programa? Hostia, me gusta mucho, ¿eh? LCS lamentable 06. Un poco así. Va a ser un poco lo que se viene, ¿no? Vamos espera, a ver. Espera, ¿quién se hizo el 06? Fue. Pero sabéis que viene. Con Spica, ¿no? Con Spica. Ah, vale. Bueno, vale. Pero menuda ulti de Lilia metió, ¿eh? No le siguió el equipo. Nadie lo olvide. No, para el año que viene que importe Reginald a Mowgli, tío, que igual les va mejor. No, Spica es probable. Que fiche en un top laner. No se vende Mowgli. Mowgli es patrimonio. Mowgli fans hooligans, ¿no? Mowgli no se toca. No hemos empezado. Mowgli se tocaba los huevos en Vitality, eso sí que es verdad. Sí, yo estaba escuchando, pero estaba muteado. Ya, gracias, te lo agradezco. Yo venía a traer el caos porque es martes y me sentía con la necesidad. Os dejo ya hablar de cosas serias. Un saludo. Más caos que el que ha habido. Necesitaba traerlo. Bebé, ¿qué ha pasado en la partida de hoy? Cuéntame. Bueno, ha sido una partida, bueno, una serie bastante interesante porque parecía que iba a haber reverse sweep de Edward Gaming. Ha empezado Royal 2-0. Está scripted. De repente empezaba a arrancar Viper, que las dos primeras ni se le ha visto. O sea, estaba con el pecho de Hansama, el pobre hombre. Y luego finalmente, pues bueno, al final, en la última partida, outclassed by Xiaohu. Normal, ¿no? El mejor top laner del mundo, pues tenía que demostrarlo en una serie que importaba, no como Gunder, que no sé todavía dónde está. Jugando con tu madre, continúa. Bueno, una explosión como la que he hecho yo en el baño. ¡Dios! ¿Y esto? Vale, bueno, acabas de pasar la peli de los deportes, bobo. Venga, explicado. Bienvenido a los deportes, bebé. Buenos días. Con la de Block también está jugando. Vamos a avanzar. Vamos a ver. Bienvenido, bebé. Me hace mucha gracia. Por meterse una algada. Que sinceramente, fuera de bromas, ¿eh? Si ha jugado muy bien. El pobre Flandre de DG. Ese sí que era una moto, ¿eh? Esa sí que no la compré yo en ningún momento. Madre de Dios. Flandre apareció un poco Juni Toad con TSM en la quinta partida. Háblame, yo tengo pregunta. Es de morir. Yo tengo pregunta. El nivel. ¿Tal bien, Juste? Saludos que hace tiempo que no la veo, ¿eh? Es que de verdad, es que le voy a echar directamente. ¿El nivel cómo ha sido? ¿Cómo está el nivel? Porque yo hoy he leído a un muchacho decir que Genji es mejor que Rogue, mejor que Mad Lions, mejor que RNG, mejor que EDG. Yo he leído a ese muchacho y ha dicho que estaban a un nivel parecido. Creo, Juraría es que lo he leído antes. No he visto mucho la LCK. O sea, no puedo compararlo con Genji porque no he visto mucho la LCK, pero. Vale. Pero el nivel, ¿qué te ha parecido el nivel? Simpatísimo. No ha sido muy alto. Yo creo que, sobre todo en la quinta partida, los nervios han pasado mala pasada y parecía un Aram, de verdad. O sea, ya han llegado al punto de quinta partida, nos da igual todo, a pegarnos en el medio y el que gane, pues ganó. Y es lo que ha acabado pasando. Pero en general, las dos primeras partidas de RNG sí que me ha parecido que ha habido buen nivel por su parte. O sea, sí que parecía que sabían jugar el mapa. Pero cuanto más transcurría la serie, al igual que en Norteamérica, pues no sé qué tomarán entre bastidores. ¿Será alcohol? ¿Será algún tipo de droga? Diablo. Que esto va en decadencia, siempre. Bueno, ¿la final cuándo es? El 18. El domingo 18. El domingo. A las 11. Sí. ¿Quién va a ganar? Domingo 18 a las 11. Yo creo. FanPlus. Visto FanPlus. 3-0 no lo sé, porque el lado azul está muy fuerte. En China, tener el lado azul parece que te da el 90% de probabilidades de ganar. Pero posiblemente. No digo 3-0, pero 3-1 sí, me lo puedo creer. Vale. No sé, ¿qué os estoy riendo? ¿Me estoy rayando? Porque han puesto. ¿Qué le pasa? El pasto de la chat es una locura. Porque en el año. Es una puta locura. En julio de 2018 viniste a un programa y alguien te puso un comentario en el YouTube que tú luego nos lo pegaste en un comentario y me hace muchísima gracia.
y lo estamos contrasteando así. El pasta es, pero usted, bebé obeso, con cara de empresario, con bajo sueldo y esposa amargada, y de ir al bar a beber cervezas y hacer apuestas, las cuales nunca gana, pasear al perro feo que tiene usted todas las noches por obligación, sigue viendo dibujos y criticándolos, jaja, respeta fracaso. Me acuerdo dónde viene ese copypaste, ¿eh? Fue una respuesta a Sarin, que Sarin se metió, no me acuerdo con qué, con qué anime, y se lo respondió uno. Me hizo mucha gracia, ya me la guardé. De ahí viene el copypaste. Bueno, pues muchas gracias a la gente. O sea, ya me siento aceptado, ¿eh? Si la gente copypastea, yo ya me respeta siento a fracaso, que es, te jugó una mala pasada el autocorrector, ¿eh? Ibas a poner fracasado y te autocompletó un fracaso. Y así, así se quedó, ¿eh? Es espectacular, es espectacular. Bebé, te vemos el domingo. ¿Vale? Sí. Claro. El viernes pásate un rato y nos comentas con todas estas riendas. Yo te veo, ¿vale? Te veo en 3 horas, bebé, guapo. Un beso, Manuel. Ah, es verdad, que hoy hay liganeso. Arroba bebecaster en Twitter. Un besito, sí, bebecaster. Ten cuidado. Hasta luego. Adiós, tío. Adiós. Vamos a hablar. Es que no me dejáis avanzar en este programa, de verdad. ¿La habéis escuchado? Se ha ido con la moto, bro. Tira por ahí. ¿Cómo? Que se ha ido con la moto. Mellado. Vamos al tema. Mindfreak se ha ido de las cámaras para no tener que verte, Mellado. Antes de entrar al tema del universo cinematográfico del Solo Q Challenge, breve recordatorio, no hagáis ruidos raros, que vamos a hacer mención publicitaria, ¿eh? Vale. Os recuerdo. Nuestro sueldo depende de esto, chicos. Os recuerdo que tenemos. Que os invitamos. Os recordamos que entréis en la comunidad de Lenovo Legión. Desde allí, además, si entráis, pues tenéis descuentos y además tenéis charlas con creadores de contenido y un montón de actividades que vais a poder tener. Pues ya está, pues poco más que comentaros. Mira, lo tenéis por ahí. Tenéis el link en el chat. Os vamos a dejar el link en el Discord y os dejamos el link en YouTube. Entráis, a la hora de registraros, ponéis Sportmaníacos en mayúsculas y bien grande. Y que sepáis que entráis en el sorteo de un monitor de Legión. Y lo único que tenéis que hacer es entrar, registraros con nuestro código y nosotros ya pues os lo agradeceremos y os queremos, que ya sabéis que estas pequeñas cositas nos ayudan y a la gente de Lenovo Legión, que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, también. Así que gracias a todos, gracias a Lenovo Legión y nosotros que continuamos. Y vamos a hablar ahora sí, bueno, perdón. ¿De es culo? Muy brevemente. Perdona, yo que estoy entrando en la comunidad esta, que me vendría bien un monitor, por lo que sea. Yo estoy entrando en la comunidad porque a mí todo lo que sea meter me gusta. Esto no se lo pases luego para el rato. Mucho mejor, perdón. Los martes. Vamos a dejar el universo cinematográfico. Vamos adelante y vamos a hablar. Es que está millón no esperando. Que se tendrá que ir a sus cosas. Solo Q Challenge. Ya están los participantes. Ya los tenemos todos. Y vamos a hacer un ranking. Vamos a hacerlo aquí, con todos vosotros. De hecho, bueno, pero la verdad que ahora mismo no sé. Hay una tier list, tier maker del Solo Q Challenge, ¿no? ¿Alguien nos lo pasa? Sí, lo hizo el otro día también, Champi. ¿Alguien nos lo pasa? Por todo el mundo, sí. Champi lo tiene, que lo pase él. Pásamelo. Ah, pero Champi no estará aquí. Champi debe estar llorando. Pásamelo en el chat. Y ya de paso, pues vamos a hablar con Millu. Les juega a las 8 hoy. Millu, sí, competidor, ojito, Millu competidor del Solo Q Challenge. Millu, buenas tardes, ¿qué pasa? Millu, buenas tardes. Siempre el guapo de Millu, por favor, un fortísimo aplauso. Es que, vamos, Millu. Vamos a ver. Oye, una pregunta. Primero voy a traer por aquí, voy a mencionar las normas, ¿vale? Uh-huh. ¿Este año dura menos el Solo Q Challenge o estoy yo soñando? ¿Cuánto duraba? ¿Siempre ha durado 3 semanas? Primera edición 30 días, segunda edición 21 días. Esta vale. 22. Vale, correcto. Vale, no sé por qué, pero tenía en la cabeza que todavía era 30. Las normas muy sencillas. Aunque bueno, relativamente hablando sí que va a ser menos, pero ahora explicamos por qué. Vale. 22 días de competición, todos los games tienen que ser jugados en stream, solo Q
de Europa, prohibido WinTrade, prohibido tener a gente agregada a League of Legends, prohibido cambiar el nombre de la cuenta, 40 juegos mínimos si eres top 15 y 20 juegos si eres 16-39, activar la opción de guardar retransmisiones en Twitch para verlo y la norma 9, es que yo quería solo ver la normativa por la norma 9, os la leo. Extraña leer esa norma, la verdad. Prohibido cualquier tipo de toxicidad que vaya en contra del código del invocador. Bueno. Se quedan 10. No, son 40, ¿no? ¿Cuántos pro players hay? Se quedan 10 jugando. Esa norma vale por 2 o por 3, sí, la verdad es que… Fecha de inicio. Fecha de inicio, el día 17, que es el sábado. El sábado. A las 4 de la tarde y termina el 9 de mayo a las 23:59. Riot proporcionará todas las cuentas. Aquí yo tengo varias preguntas. No sé si tú me las puedes responder, Miyu. Creo que las cuentas tienen MMR de plata. Sí. Al final me equivoqué porque pensaba que iban a ser del mismo elo que la edición pasada, pero han cambiado las condiciones. ¿De elo de plata? Por eso te he dicho que realmente es menos tiempo que la anterior edición. Porque antes era, en la segunda edición eran 21 días, pero claro, MMR, Platino 1, Diamante 4. Entonces ahora son 3 semanas, pero MMR plata. Entonces. ¡Ostras! ¿Y cómo se vive eso? Pues, a ver, yo estoy empezando a mentalizarme, no te voy a negar. Es un poco. Es que a mí lo que más miedo me da realmente del MMR plata es todo el tema de la Smurf Queue, porque honestamente no sé cómo funciona del todo. Claro. No sé, o sea, si. Es que esa es una movida también de cuidado, ¿eh? En el momento en el que te meten en Smurf Queue, entras en una lotería. Porque siempre una cuenta que no es Smurf y ese jugador es el que decide la partida. Es decir, si hay 9 Smurfs en una partida y hay uno que no, pero por lo que sea el sistema lo ha considerado o ha tenido 3 partidas ganadas o así, ese jugador va a perder el game. O sea, es así. Uh-huh. O sea, para aquel que no lo sepa, en teoría, el sistema de League of Legends detecta o cree detectar qué cuentas son Smurf y las mete como en una especie de cola que no sé si se llama así o lo llaman así los sí. Pro player y demás, sí, sí, sí. Que es la Smurf Queue, ¿vale? Y hay un montón de gente que en teoría es Smurf y demás y es un poco divertido, la verdad. Yo no me esperaba que fuera a ser desde plata y no sé qué pensar. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta más empezar desde plata o te gusta platino diamante? A mí, personal, a ver, hay de todo, ¿vale? A mí en lo personal me parece peor, pero bueno, porque nos tenemos, básicamente porque nos vamos a tener que comer 60 partidas mínimo jodiendo partidas a gente de nivel inferior, y jope. A mí todo el tema del smurfeo, ya lo he dicho varias veces, que estoy completamente en contra. Yo llevo, desde el anterior solo Queue Challenge que participé, sin smurfear, literalmente. Bueno, en tu caso sí, yo creo que putea más, pero por ejemplo en el caso de Champi... Yo creo que el nivel que hay ahí. Es que, supongo que esa ha sido un poco la decisión de Riot, ¿no? Desde su punto de vista. Debido a que la edición anterior sí que es verdad que se dieron cuentas para gente que no llega. Bueno, que se les quedaban grandes, ¿no? Para cierta gente, digamos así, de forma rápida. Supongo que en esta, debido a que hay un poco más de disparidad en tema de nivel, dice, pues oye, no nos vamos a mojar, preferimos dar cuentas de low tier para todos y si hay que reventar partidas, que revienten partidas y bueno, fuera. O sea, es que creo que entre plata y diamante hay mucha diferencia. No sé, un MMR platino, por ejemplo. Sí, yo creo que las de la edición anterior eran las buenas, la verdad. Platino 1, diamante 4. Porque ya es un elo en el que, coño, por mucho que metas a un, yo que sé, Grandmaster Challenger, joder, le puedes hacer algo, ¿sabes? Ah, coño, estaba muteado, intentando hablar todo el rato, perdonad. Como hemos dicho, mención publicitaria. Bueno, pues estaba haciendo comentarios y muteado. Ha visto la foto de Tactical mandando callar y se ha callado. Me ha callado. Grande. No, yo tenía una pregunta para Miyu porque sí que más sensación, no sé a lo mejor a ti, pero como que este año, o por lo menos en esta season, cada vez que ganas te dan menos LPs. ¿Crees que es probable ver a alguien en Challenger en 22 días? A ver, pero eso es porque está Maggie Félix con 1400 puntos y ha jodido el MMR a todo el mundo, no te rayes. Ya, a ver, pero sí que es cierto que creo que debido a que han quitado las promos entre divisiones, también afecta la ganancia y pérdida de LPs, Seguramente sí. Eso ha tenido que ver. Es que a lo mejor a mí ahora me dan 15 y el año pasado me daban 22, 23, 24. Puede ser, puede ser. Bueno, y de hecho también he visto yo que es el caso Siro y demás, que también lleva toda la season ganando +15, +15. Y ganando claro. Master aún así. Es un poco raro, un poquito rarito. Sí, por eso digo, ¿no? Modos... que va a costar un montón subir.
Yo, joder, si empezamos desde plata, habrá que ver cómo funciona el tema de las Murphy, si realmente se entra, si realmente... Es que me han dicho de todo, que es un coin flipeo constante, pero que realmente las ganancias son mayores, si entras en ella y eres capaz de estabilizarte en un 60-70% win ratio y... Teóricamente debería... Yo creo que se deberían llegar a menos LPs que en la edición anterior. Ya, simplemente yo también. Control, bueno. Cosita que te pregunto. ¿Tienes ahí la lista para hacer una listita? Yes. ¿Cómo la has puesto? ¿La ponemos rollo en plan el elo al que llegan y tal? Aquí está por tier... Normal. Normal, claro, pues sí. Pues eso, pues entonces ponlo rollo. Arriba Challenger, ¿no? Enséñalo en pantalla y lo vamos tocando ahora. Lo toqueteamos ahora. Venga. Y que todo el mundo dé su opinión. Bueno, no, vale. Yo pondría el AS Challenger. ¿No? Por ejemplo, sí, no sé si llegará alguien. Bueno, supongo que ese Challenger a Grandmaster. Hay un montón de gente que no conozco de nada, tío. Pero de nada. No pasa nada, pero esto lo hacemos rápido. Es meterse en el pro y ya está esto, ¿eh? Claro, no te rayes. A ver, yo aquí hay varias cosas. Ah, que están en el pro. Tuve ordenándolo hasta. Tuve ordenándolo hasta rollo. Hasta platino, ¿vale? Hasta platino. Y ahora damos. Yo, cosas aquí que me llaman la atención es que. Tengo la sensación de que hay mucho jugador del European Master. Entonces hay como varias personas que es como, bueno, vas a jugar el Solo Queue Challenge. Ya, eso es una putada, ¿eh? Bueno, eso es una putada. Es Supa, Miniduque. Supa, Miniduque, Coldo. Oscarinín. Coldo. No, Oscarinín jugaba o no jugaba. No, Oscarinín no está en el torneo. Ah, Oscarinín no está. Supa, Miniduque, Coldo solo, ¿no? Sí, son tres. Claro, y luego están los que... O sea, y luego está, por ejemplo... Luego está Champi Skane, que castea en European Master. Bueno, castea en European Master. No, el MSI no, porque acaba antes del MSI, justo antes del MSI. Luego están De Antonio... por ejemplo, De Antonio está Attila, Java, toda esta Sealer, gente. Sendo Sealer, que algunos son unos comíos y otros que llegará un momento en el que a lo mejor tienen que. No sé si te entrenarán o no. Pero yo intuyo que en mayo ya algunos de ellos empezarán con los entrenamientos. Algunos quizás con tryouts. No lo sé. Luego hay otros que sí, hay otros que van a estar libre. Pero ahí está. Por cierto, los participantes son, lo digo mientras Control termina. Necolol, De Antonio, El Ojo Ninja, Sealer, Davis, Diamond, Adri, Miniduque, Rafalol, Incos, Carmen Sandwich, Faka, El Millor, Frizco, Adri Dalbenger, ADC Siro, Werlip, Kerios, Chichauchas, Sendo, Java, Skyne, Zelin, Kaz, Holden Hammers, Caracal, Salamman, Pausenpai, Champi, Coldo, Flaket, Miyu, Jinjin, Javier, Kami, Atira, Jonah, Jeskiu, Reven, Asenar, Misporaroi y Supa. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Platino Ranked con Juste. Gracias, Control. Se agradece tu sinceridad. De nada. Empezamos por el principio. Vamos rápido, ¿eh? Vamos muy rápido. A ver hasta dónde pensamos que van a llegar. El primero es Siro, ¿no? ¿El calvo? Diría que sí. ¿Sí, no? Diría que sí. Sí. ¿Dónde metemos a Siro? ¿Estáis diciendo como pico o al final del torneo? Al final del torneo. Llegar, ¿no? Vale, no es lo mismo. Okay. Al final del torneo lo pondría. Yo diría Master si es que acaba. Yo pondría Master. Claro, yo creo que le va a ser el primero en caer eliminado. Pero. Y además es plata. Yo pondría Master. Master. Bastante rápido, además. A Esenar, los supports en plata a lo mejor sufren un poco más que los demás. Nah, jugará medio igual. Se pondrá a jugar. No, pero a Esenar, yo creo que a Esenar llega diamante. A ver, en plata puede jugar lo que quiera. ¿Plata? A Esenar va a llegar a Grandmaster Challenger fácil, porque a Esenar eso, cuando esté en un elo de puta mierda, se va a jugar medio y ya está. Vale. Sí, eso sí. Yo a Esenar Grandmaster, diría. De todos modos, también tenéis que tener en cuenta con el tema, por ejemplo, el caso de Esenar, no sé hasta qué punto se va a ser capaz de acostumbrarse bien a todo el tema del streaming y tal, ¿sabes? Pero él ya. Bueno, en caso de. Pero él. A Esenar streamea a diario, casi. Pero a Esenar streamea sí, a diario. Pero ahora, ¿cuánto tiempo lleva streameando a diario? No mucho. Desde, no, pero desde él. Que paró de trabajar en Madrid. Pero él me comentó ayer que. Okay. Se... Me caigo, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, sí. Y él además me comentó ayer que él hizo un reto de un Ranked Challenger y creo que subió. No sé si fue un Ranked, pero. Sí, no, con una lo cuenta hizo, nueva. Lo hizo rápido. Y creo que fueron 80 partidas o sí, lo que me dijo que tardó. Ah, escenario es y acabó en Challenger, pregunta seria. Creo ¿sí? que sí.
Creo que sí. Hostia, diría que los pocos, fuera, o sea, de coña. A escenario, yo creo que eso es muy poco. Diría que nunca ha tenido problema escenario en subir cuentas a Challenger. No, en para solo climbear nunca ha tenido problema. Para climbear nunca ha tenido problema. Yo lo supongo pongo... que sería alguna cuenta que tendría ya y tal. Puede ser, no puede ser. Yo lo, no pongo, yo lo pongo en Grandmaster. Ah, en en Diamante. Bueno, en Diamante. Yo lo ponía, yo lo pongo en Grandmaster. Yo creo que va. Que va a llegar. O sea, es una persona que ha estado. Sí, a ver, a Grandmaster y tal. Si juega al nivel que tiene, Grandmaster sin problemas, incluso Challenger, ¿por qué no? Ahora, Attila. Attila, para mí, Master. Va a choquear como un cabrón. A ver, nah, Diamante. Pero... A las 30 partidas ya no está jugando. Yo creo que Master por las partidas. Diamante 3 y ya de. Después de la primera semana, yo creo que ya está haciendo otras cosas. Yo. Pero este año. Este año creo que está espiqueando Elo ahora. Tal vez que tiene 50.000 cuentas, creo recordar. Sí, pero... tiene muchas cuentas. Yo lo pongo más. Sí, es que Scottie Pippen, Alfonso Campos, creo. Sí, tiene cada nombre que ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que a Grandmaster Grandmaster espiquea, ¿eh? Sí, tanto. Subir ahora mismo, ¿eh? Yo, Master. Votación rápida. Carry en esta season encima. Sí. Todo depende de las ganas que le ponga. Pero... Exacto, es que es eso. Esa es la incógnita. Claro, las manos las tiene. Pues ya la cuestión es. Yo hago un poco la media entre manos y ganas y lo dejo en Master, la verdad. Claro, estoy yo también. Yo polo en Master. Luego está. Diamante no. Master, Grandmaster. Carmen Sandwich, que es una chica que es. Que ha llegado a Master 100 puntos, Master 200 puntos. Ahora mismo no sé dónde estará. Yo... Carmen Sandwich no me parecen los pros, así que no puedo decir nada. Desconozco. Estoy igual. La desconozco, la verdad. Yo la dejaría. Yo me plantearía Master, pero claro, si es que si ha tenido pick de Master 100 puntos. Complicado. Sí, yo diría aquí, me yo diría el triple, la presión le pondrá Diamante 1. Yo la pongo Diamante también. Diamante alto. Yo creo que Diamante. Carritos, claro, Cami. No sé. Si su pico es Master. Carritos, Cami. Grandmaster. Estás troleando. Ah, yo digo Diamante. Diamante. ¿Qué hace promos? Yo digo Diamante. Ah, no, coño. Eso ya. Diamante, este tío es tonto, madre, ¿verdad? Yo digo que pique a Master, pero a acabar. Yo creo que puede. Yo creo que sorprende, Carritos Cami. Le veo bastante chupado. Venga, Master, que vamos. Ponlo a Master. Mental Boom, yo creo. Apostamos por él. La segunda promo a Master. Pega Mental Boom y se queda Diamante 2, ¿eh? Yo, va a ser Grandmaster o Master. Yo Diamante creo que lo pasa de sobra. Yo Champi lo pongo en yo Diamante Champi también. Platino. Nah, yo Platino. Diamante. Champi no me sale en el top. Champi, ¿sabes cuál es el problema de Champi? Que creo que juega mucho support. Es main support. Y si no, creo que juega jungla. Y a ver, ha piqueado Diamante, yo creo, bueno, jugó, creo que según me dijo, creo que fue Season 6 o 7 o 8, no, hace años. Ah, oh, pero ahora está en Diamante 2, Diamante 3. Ha alcanzado Diamante. Pero claro, estamos diciendo que ha piqueado Diamante 4 después de remar bastante. A lo que voy es, tiene que castear todo el European Master, no puede escribir por la tarde, o sea, perdona, streamear. Tiene que ser por la mañana o por la noche. Venga, ponlo en platino, ponlo en platino. Quiero decirle a Champi. Yo espero que no, pero yo creo que va a ser Ranked con Juste. Cuidado. Yo espero que no, ¿eh? Pero me da que va a ser Ranked con Juste. No. Platino llega 100%. Pon a Sealer. Platino alto, Diamante. A Sealer, perdón. Davis en Challenger. Sí, a ver. Sí, sin duda. Que sí, no. ¿El Apopi quién era? ¿Holden Hammers? No. No, Dalvenger. Dalvenger. Ah, pues yo con Davis dudo un poco, ¿eh? No sé. Nah, yo creo que Davis llega. Es que a mí. Solo puedo jugar su triangle y no el triangle que se juega ahora, así que estamos. Es que me da la impresión de que todos los junglas van a. Esta es una teoría que tengo yo, ¿vale? Pero creo que todos los junglas van a tener menos LPs porque están obligados de jugar los tres personajes de siempre. El que no juegue Udyr y Karim y el otro van para abajo, ¿eh? Pero. Va a jugar pero. En caso de Davis, señores, sí que lo puede jugar, sí, vale. Claro, pero en plata. Pero Miyu, en como plata. Como lo está jugando también. En plata, o sea, te coges no, plata, Brand, en plata te la pasamos todos. Si eso da igual. Sí, yo no te digo de Davis el plata. El problema es Davis cuando esté más arriba. No sé qué. En otras seasons yo veía a Davis más fuerte que en esta. Sí. Me tiro el tip, sí. Yo confío, ¿eh? Yo lo pongo en Challenger. No, pero que puede llegar a Challenger sin problemas, ¿eh? El Dalvenger. Dalvenger, platino. No, yo digo Diamante. Dalvenger, que va. Este esperma Master 100 LPs, 200 LPs, Diamante 1 por esa franja. Yo creo que Diamante. Diamante, pico. Pues Diamante. Puede, mucho. Puede acabar en Diamante, puede acabar en Master. A el millón lo dejamos para el último. El Ojo Ninja. El Ojo Ninja. Pues también. Incógnita. Master, incógnita con lo mismo que acabo de decir. Pero, yo creo que Master, ¿eh? Pero, ¿en qué lo tiene el Ojo Ninja?
Ha spikeado Master 35 este año, pero tiene 49% de win rate. Los que están en los pros están traqueados. Diamante. Diamante, entonces. Por cierto, para dar info de Sandwich, su cuenta es Nami. Bueno, Tutrik Nami Soraka, 169 games, y ahora mismo es Diamante 1, 49 LPs, con un win rate del 52%. Juega mucho Nami con Aeris Resolve. Correcto. El Faka. Diamante Master. No he visto un game de Faka Nami. Es una incógnita. Es una incógnita de la hostia, este señor. Diamante también, le ponemos diamante por ahora. No. A ver. Pero sí, no, ¿qué va? Faka va a acabar en Master porque este año sub One Trick. Exacto, es que ese es el tema. La Diana ahora mismo está fuerte. Ah, sí, o sea, pues Master. Sí, si no acaba más. Honestamente, si no acaba Master Grandmaster es delito. Pero bueno. Flaked, Grandmaster o Master. Yo creo Grandmaster. Grandmaster, ¿verdad? Grandmaster. Frizco, ¿dónde lo ponemos? Yo digo diamante. No tengo ni idea. Diamante. Piqué a Master, pero no sé dónde acaba. Diamante. Yo lo pondría en diamante. Jin, diamante. Diamante. Con Piqué a Master, no sé dónde acaba. Por yo el creo... este de plata, yo creo que diamante. El nunca sé quién es el pavo este. Holden. Holden. OTP Jace. ¿Dónde diamante. Lo ponemos? Diamante. Sí, diamante, sí, venga, sí. Por diamante. No creo que pique Master. Diamond es una incógnita, pero yo confío, Yo creo que diamante. A ver, es una incógnita. Ah, es que llevo un año sin jugar. El tema incógnita, de Diamond. Lo dice su nombre también, tío. Ya, también, es que, claro. Diamond. A ver, él ya tiene una edad. O sea, está un poco mayor y no sé si le habrá tocado ya. A ponerse la vacuna del coronavirus o no. Yo os digo que te duele el brazo bastante. Pero si no se da. Claro, bro. Imagínate si alguien le pilla justo en esos 22 días. Ojo, Cuidado. Nada, que te duele el brazo como un demonio. Handicap, claro. Diamond, primera edición, quedó tercero con 500, si no me equivoco. Segunda edición, no sé cuánto quedó, pero por 200, 300 mínimo. Y esta, pues, tontea. A ver, es que lleva un año, ¿no? Yo confío en Master. Las manos como tal, teóricamente, las tiene. Ya que cómo tiene las manos, GL. Confío en Master. Diamond es piquear en 800 puntos todos los años. Ya, pues Master, venga, Master. Yo confío en Master, quemado, por eso. Ojo con la mentalidad del tiburón. Eso también es verdad. No, igual veo con una mentalidad del tiburón, pero igual nos mata un par de mosquitos por ahí también. También. en Silver. Incos. Piquea Master, no sé dónde acaba. Venga, ponlo en Master, pero. Yo. No, yo de hecho que creo que acaba en Diamante 1. Pero... venga, pues Diamante 1. Diamante 1. Java LOL, ¿dónde lo ponemos? Master. A ver, Master. Master, ¿verdad? Sí. Aquí. Sí o sí, bueno, por detrás de Flaked. Importante. Master o Gran Master. Master. Bola Master. ¿Cuándo es el torneo ese de escupir el hueso del aceite? Javier. Si de pie en medio. Ya, porque ahí es ese plus, Javier, yo creo que es Grandmaster. Javi, si juega a su nivel, Challenger. Si choquea por presión, Grandmaster, sin duda. Claro. Es el mejor midlaner del torneo. Ya os lo digo. Seguro. O sea, sin contar a Miyu, sí. Por No. No, pero. No, coño, en contar nombre en solo queue, te puedo decir que es el más bueno. No, que sí, que, o sea, que es un jugador muy bueno de solo queue, Javier. ¿Pero mejor que Sealer? Jugando Zoe Galio, yo creo puede, que sí. Puede ser, puede Yes, ser. A mí me causa más solo problemas. Solo Q. Que sí, en solo Q, Javi. Es muy bueno, Javi. Muy bueno. Fuera de coña. Challenger también. Muchos puntos también. En solo Q, exacto. No competitivo. Yes, Q. Miniduke has piqueado 1180. Yo creo que diamante. Yes, Q, yo creo que diamante. Acabó en diamante el año pasado, ¿no? Yo creo que no. Sí. Sí, Yes, Q ha llegado a... No sé si ha piqueado Master alguna vez. Acabó pues, platino. Venga, acabó platino. Pues pero se acabó diamante seguro, pues por la diamante seguro. Si el año pasado acabó en platino con un MMR de platino, acabó en platino anterior season, no lo sé. Sí, que me falta dicho que sí. No, el anterior solo Q Challenge. Ah, hostia. Con un 33% win rate o algo de esto, algo así raro. Ah, pues pero fue GSQ, seguro. Sí, yo creo que sí. No me acuerdo, no lo sé. Caracal. Master mínimo. Master mínimo. Sí. Para arriba no es igual de Grandmaster, no lo sé. Pues Master, pues por lo menos. Ah, no. Master fue Abby, dicen. ¿Ves? Es que fue Abby. Las dos fueron. Yo creo que Jess subió a diamante, puede ser. Jess llegó a diamante 4. Diamante 4. Diamante normalmente subes ahí. Ya hemos puesto a Jess, estamos con Caracal. Ponlo en Master. No muy cerca de Java, porque bueno. Gaz.
Platino, ¿no? Ni idea. Yo es que no sé cómo juega. No lo sé. En los Power Rankings yo he visto que la ponían como platino siempre. Pues copiamos, ¿no? Pues platino, pues ponlo en platino. A ver, teóricamente ha llegado Diamante 2, pero. La gente dice. Miramos al lado y copiamos, ¿con ¿no? ¿Con Juste? ¿Con Juste dicen? La gente. Nah, con Juste no. Nah, no troles, no troles, no troles. Yo sí me apunto. El Kerios. Kerios ahora mismo está Diamante 2, que lo acabo de ver hace 5 minutos. Yo lo pondría en platino. Entonces, nos va a matar, pero me da igual. No, vale. Va a subir a Diamante. Puede ser. Sí, yo creo que bueno, pues ponlo en platino. Venga, quiero decir, ponlo en diamante, control. Coldito. Coldito, aquí entramos dentro del grupo de gente que va a competir. Exacto. Yo creo que Grand Master, ¿no? Coldo con todo el tiempo, Challenger, sin duda. Claro. Yo. Sí, con yo el European Master. Por el tiempo, yo creo que Grand Master. Yo creo que Master, Master. Yo lo pondría. Yo creo que Grand Master. Es que el tema es el tiempo. Que claro, juegan con una semana poco menos. Tiempo, es que es más que nada por el tiempo, exactamente. Y luego termina y que te apetezca. Es que es complicado. Yo lo pondría en Master. Entre Screams, tal, y luego… A ver, va a scrimear y va a jugar Solo Q como un cerdo. Y la Solo Q como un cerdo la va a jugar en stream y ya está. Tampoco va a ser muy raro, ¿no? Puedes… No lo sé. Adri. Master también, ¿no, Adri? Adri en esta season… Oye, tontea con Adri, que está a 489 LPs. Eso me cuidado. Claro, yo por eso digo Master. Sí, Master sí. No está tan bajo. Claro. Yo creo que puede llegar a Grandmaster Adri. Además, tiene… ADCs es el que mejor mental tiene, con diferencia. ¿A cuántos…? Hombre, claro, ¿dónde ha estado? ¿A cuántos LPs está… ¿A cuántos LPs está el Grandmaster? ¿290? Ah, ¿sí? Dudo, ¿eh? A Grandmaster, por eso digo… Venga, va, confiamos en Adri, ¡confiamos en Adri! Mini Duque, Grandmaster. Mini Duque, Grandmaster también. Igual Challenger, ¿eh? Mini Duque no tiene tiempo para llegar a Challenger. Yo digo, no tiene tiempo, Mini Duque tampoco. No tiene tiempo y con un MR de plata no tiene tiempo. Es que con un MR de plata. No. La primera semana del European Master lo habrán peinado ya. Yo contaba con eso. Vamos a ser sinceros, joder, ¿habéis visto el grupo que tiene? Va a perder la primera semana 0-3. Sí, la verdad que sí. Bro, ya ganó a Francia, ¿eh? Ya ganó a Francia, también te digo. Vamos a ponerlo Grand Master por ser conservadores y ya está. Lo ponemos en Grandmaster, venga. Yo lo pondría en Master con Yo lo pondría en Grandmaster porque él suele hacer stream a pesar de que entrena. Entonces va a jugar. Tiene más costumbre que Coldo de stream. Claro, ese es el tema. Oye, un inciso. Polaroid. Que tengo que ir ya para el plató. Buena data. Que no broma. Más que nada. Ojalá te hubiese preguntado. Ojalá te hubiese preguntado. No llego. Bueno, si quieres me voy sin decir nada, ¿eh? Que ha sido un poco mal educado por mi parte. No me gustaría, pero es eso. Que ahí le gan eso. Que... Bueno, te dejo encargado a Maro desde que haga un poquillo de promo. No, dímelo. Que luego me insulte, no te preocupes. No, dímelo. Dime la promo. No, hombre, pero si tiene ahí el tweet. Nada, básicamente, por lo de siempre, ¿no? Tenemos un poquito de liga en eso. Ilusiona bastante. A las 8 juega Marauder, si no me equivoco. Correcto. Le casteo yo. Hoy esta vez hemos tenido un poquito de suerte. Y nada, hay partidos bastante interesantes. Celebra. Como el Clash contra Movistar Riders. Duelo ahí de Paul contra Legolas. A ver qué tal. En twitch.tv/circuitotormenta. Circuito Tormenta, chicos. Pues ya está, pues hay que verlo a todos, esta tarde. Que si no, luego me matan si llego más tarde. Hombre, no, asesinatos. No, asesinatos tarde, no, que sí le doy. Hasta luego, Toad. Ten cuidado, pásatelo bien. Thank you for coming. Adiós, hasta luego, adiós. Grande. Adiós, toda, vamos a continuar, control. Vamos a continuar con el ranking, que nos queda poquita cosa ya. Miss Polaroid. Ha llegado también a Diamante, pero no sé. Y a Master también ha llegado. Su objetivo es acabar el solo queue en Master. Ya que lo haga. Pues, Diamante 1. Confiamos. No, yo creo que Diamante. ¡Confiamos! De plata lo veo muy complicado ahora. Confiamos. Yo creo que Diamante. Yo confío Diamante o Master. Venga, cualquiera. Venga, Diamante. Yo confío en Master. Confío en Master. Soy el único. Pues que os den por culo. Venga, Diamante. bueno, siguiente control. Dale para abajo que no veo. Dale siguiente en Challenger. El siguiente en Challenger. Miyu en Challenger. ¡Pon a Miyu en Challenger! ¡Pon a Miyu en Challenger! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Ahí está, en Challenger. El under de Latinoamérica, ¿dónde lo ponemos? ¿En Diamante? ¿Qué? Parece a Ander. ¿Qué? ¿Cómo que Ander? ¿Qué coño? ¿Qué? El Neko este. Saquen su Peruvian boxes. Saquen su Peruvian boxes, pero vamos a hacer un concierto. Pero no hemos dicho que no se podía jugar en LATAM.
Pero si no se puede jugar, vive en Europa. Vive en Europa. Vivirá en Europa. Es... Vivirá en Europa, pero ¿qué pone en tu DNI? Gente, se parece a Ander. Vivirá en Europa, pero aquí pone Honduras. Se parece a Ander, no me jodáis, ¿eh? Esto es la realidad. ¿Dónde lo ponemos? No me conozco, la verdad. Sí, yo en Europa ha piqueado Diamante 2. Ah, pues Diamante. O sea, coña va más de eso. A ver, el tío está convencido que quiere llegar a Master. Pues igual, muy bien, convencido. Pero... yo también estoy... Sí, yo... yo estoy convencido de tantas cosas. Fíjate. Oye, ¿cómo cambia la cosa, eh? Dice Miss Polaroid. Dice Miss Polaroid. Mi objetivo es llegar a Master. Pues confiamos en ella. Vamos, Master. Ya. Hombre, yo... No. Mi objetivo es llegar a Master. Pues muy bien, confía tú. Pero claro, que cada uno confíe en quien quiera. Bueno, amigo, si pudieras yo, comer de objetivos, amigo, si me bueno, pues te me cuidas. Control, ponlo ahí, venga, ponle el este y tal. Pau, senpai. Platino. No sé qué lo tiene. Platino, ponlo en platino. Rafa LOL, master. Diamante 1, master, donde sea. Diamante. Master. O sea, Reven, ayer dijeron que no se lo iba a tomar muy en serio. Ponlo en una pena. Ponlo en platino. En ya. Platino. Rafa, yo sinceramente Rafa creo que si Reven trae sí. Yo creo que es capaz de llegar a Master. Yo también lo creo. Con la suerte es que lo están pegando en el boxeo, yo creo que nivel la pantalla. Control. Control no me hace caso. Pero a ver, jugando rumble, jugando truco de mechero, yo qué sé. Cuando rumble con un ojo cerrado, en plan de no veo el minimapa. Bueno, pues Rafa. La última un poco así de. La tiras en diagonal, ¿no? Yo qué sé. Rafa va en Master, Reven va en Diamante, Salaman va en Platino, Sendo va en Grandmaster. Salaman, Diamante. Me da igual, Salaman va en platino. Rafa LOL en Master. Rafa LOL en Master. Sealer va en Challenger. Sí. Es que yo con el tema del tiempo no tengo. Es que creo que. Skane, gente acá en platino. Skane va en. Skane va a. Skane va a acabar Master. A Grandmaster, Grandmaster. No. A Master. Escúchame, se va a quedar en platino. Porque siendo support y jugando mid laner, estaba en platino. Jugando mid laner estaba en platino. Su TF criminal, o sea, Que Skane autofileando es terriblemente malo. Bueno, pero va support main. Claro, te darás cuenta que el autofill cuenta. Pero que es support main. Pero que el MMR es de plata. O sea, si vas a jugar en plata jugando support, GG World Play, ¿sabes? Bueno. Yo creo que los supers no lo van a tener tan difícil en plata, ¿eh? Yo tampoco. Aquí, yo creo que estáis teniendo... Que se van a poner a jugar Bran, Zira y mierdas así. Ya veremos, agri. Ponme la lista, control, que nos queda poco ya. Ponme la lista. Baja control. Baja control. Ahí está. Eso no pasa de platino. Mi sana supa en platino. Mi sana en platino, ya veréis. Supa master. Supa con tiempo Challenger. Sin tiempo, pues no lo sé. Yo lo he correcto. De Antonio y Werliv, Challenger los dos, para mí. Grandmaster, yo creo que muy poca gente va a llegar a Challenger. He estado diciendo sí, yo es que, pero... yo es que bajaría incluso a todos los Challengers. Yo es que creo que nadie va a llegar a Challenger, sinceramente. Yo también. Nah. Sí, hay mucha gente enferma. Pero no sé cómo se lo. Tú piensas, el año pasado solo llegó. ¿Quién llegaron? Sealer, Davis y Werlim, ¿no? Sí, bueno, estuvieron en los 780, 800 LPs por ahí. Vale, con UMR de platino. Ya, con MMR de platino. Con UMR de plata. Pero no. Que el MMR de plata, que eso cambia mucho, hombre. Que va a haber gente que va a hacer las tal y va a salir de en platino ya directo. Claro, o sea, tú tienes que pensar que si de repente ganas muchas partidas, el Elo se te sube, queda gusto verlo. ¿Quién queda? Claro, ¿Control? Claro. ¿Qué queda? ¿Control? Yo no creo que se pueda salir de platino, ¿eh? El mejor. Chichauchas, master. Chichauchas por encima de Skane. Siempre. Grandmaster. Grandmaster, Chichauchas, Chicha. Jonah, Master. Uh-huh. Y yo Zeli... creo que Jonah, yo creo que Jonah Diamante. No, yo creo Jonah que Master. Yo creo que Jonah le da al Master. Y es que es support también, ¿eh? Pues. Le da al Master. Y Zeling. Platino. Platino. Acabó en platino el año pasado, ¿no? Vale. Pues. A ver, Zeling tendría que llegar a Diamante, teóricamente, pero tiene también todo el tema del Marvel Vice, y toda esa mierda, ¿no? Exacto. Vale, claro. Dudo mucho que hay un tema. Es que ahora se nos ha quedado un hueco sin llenar. Yo creo que deberíamos llenarlo, ¿no?
Venga, a jugar Rankeds con Juste, amigo. El mejor en Rankeds con Juste. ¡Ahí está! Ojo, ¡tremendo ranking! ¡Un aplauso! Grande. Elm, lo vas a flipar, ¿eh? Mejor manejando la web de medio Juste que Larsen. Cuidado. Hazme un favor. También os digo, más quisiera Juste que el mejor jugara uno con él. ¡Que no quiero que me flamee! La flamear ya, tío. A ver, ponlo otra vez. Ponlo otra vez, control, ponlo otra vez. ¿A dónde ponemos, a Miyu? Yo detrás de Chichauchas. Venga, detrás de Chichauchas. Miyu quiere de tapado, en plan de no me metas chicha, en presión. Exacto, ya está. Control. Yo con la presión no funciona. Tremendo, tremendo. No. Oye, pues perderé dos partidas en plata y ya tendré a toda la gente riéndose. No, no, no. Y vamos a repasar hoy. La gente por el chat justo pide que… Dice que Champi también va a estar con el mejor y contigo. ¿Tú muy bien. No, porque… Porque yo quiero que el millor esté solo. Es que si no, no tiene sentido. Hemos puesto el millor ahí porque no. Porque estaba feo dejar el hueco. Pues ya está. Vale. Ya está. Que a lo mejor es el primero que eliminan, ¿sabes? Por lo que sea. Es una posibilidad también. Todo hay que verlo. Nos vamos a ir. Oye, gracias, Miyu, por venir. Espero que te lo hayas pasado bien. Ah, un placer. Miyu, que hace stream por las mañanas en twitch.tv/. No sé si es Miyu LOL. ¿O no? ¿Cuál es tu Twitch? Miyu Gottberg. Miyu Gottberg. Pues también te lo puedes cambiar, ¿no? Ya, me lo iré cambiando. Acaba el Solo Kill Challenge, me lo cambio. Vale. Cámbiatelo ya y así la gente se acostumbra ya, Miyu. No. Ese nombre tiene que perdurar ahora. La madre que me... Ahora más que nunca. Barra baja Miyu. La madre que me va a parir. ¿Qué te parece ese nombre? ¿Qué usted? Mira, ChinaGap nos ha hecho un ride. Un besito para la gente de ChinaGap, que ya sabéis que hacen sus programas y tal. Y ya está. Han venido Jaime Yado barra baja, MFRAC00, Pablo MNM14, Miyu. Síganme en Twitter. Es Miyu LOL, ¿no? En Twitter. Es Miyu LOL. Sí. Es Miyu LOL en Twitter. Arroba Injustificado. Se ha ido todo amarillo. Está por aquí el borracho de Blob. Ha venido gente de otros equipos. Pero nosotros, que nos vamos a... Vamos. Full HP. Hasta luego, gente. Vamos a... Adiós. Adiós, ¿no? O sea, adiós a esta gente. Hasta luego, gente. Gracias.